Está muy padre escrito, no sé no sé cómo te lo aventaste, o sea, si, si lo contaste todo así y te Ay, fueron ayudando. ¿Te gustó? Porque me gustó, me gustó. Empieza como, como serie de Netflix donde, <laughs> donde entra, o sea, donde empieza adelante, o sea, como que entras en medio de la historia y luego se regresa y luego otra vez te vas para allá y luego te regresas poquito. Fue un, rollo, te mantiene hacerlo. Entretenido. Fue un rollo hacerlo porque me fascina escribir, uh -huh. pero era la primera vez que hacía un libro. Ajá, por El esqueleto pregunto. de un libro es muy diferente a lo que yo escribí antes. Pero me están grabando. Tiempo. Eso quiero empezar a grabar porque si no, esto me interesa. Exacto. Este, a mí me fascina escribir, pero Audífono. yo siempre he escrito en, yo siempre he escrito para revistas, okay. eh, artículos, claro. contenido. Nunca había escrito un libro. Entonces de repente escribir un libro es totalmente otra historia. En términos de esqueleto, en términos de cómo Sí, la estructura narrativa. Es muy diferente. Entonces dije, híjole, ¿cómo voy a hacer esto? Qué miedo, porque una cosa es hacer una revista que escribes artículos diferentes, que son artículos que tal vez es una página dos, uh -huh. y otra cosa ya es escribir una historia. Y eso me da mucho miedo. Entonces, la verdad es que la editorial de la mano me ayudó mucho a uh -huh. hacer el esqueleto del libro, Hacer cómo íbamos a empezar. Entonces, ellos muy de la mano, yo entregaba el escrito y de repente me decían, a ver, vamos. Eh, yeah. Y eso me ayudó mucho. Y la verdad es que también creo que abrió otra cosa en mi vida uh -huh. que quiero seguir escribiendo. No sé yeah. qué va a pasar. O sea, ¿te, te enamoró el proceso o el resultado. ¿Sabes qué pasa? Yo soy una persona, creo que todos, mucha gente tal vez, piensa que solamente son buenos para algo, pero creo, yo siempre estoy muy interesada en muchas cosas. O sea, es buena para todo. No, no, creo que tal no, vez no buena. Decir, o sea, no, tal vez no buena, pero muy curiosa. Yeah. Me fascina desde el mundo de la belleza, me fascina. Te, fíjate, yo trabajé hace uno de los primeros trabajos que tuve, que es el que, el trabajo que me, un trabajo que me fascinó. Yo trabajé NM, siete NM. años en el music uh -huh. y, y era la label manager de, de Grupos Coldplay. como Coldplay, Radiohead, Pink Floyd. Y toda esta parte de marketing y trabajar para la música es algo que me fascinó. Okay. Luego, de repente, termino eh, haciendo revistas. Uh -huh, sí, sí. Que yo entré siendo directamente, o sea, es una cosa uh -huh. de pena, editora de una revista. Sí, sí, sí. Que me acuerdo que mi hermana, cuando me lo propone, me dice: ¿Por qué no te vas a editar Bebé Mundo? Que era una revista de bebés. Yo no tengo hijos, no soy mamá. Le dije: A ver, ¿cómo vas a ser editora de una revista? Si ni siquiera, o sea, he empezado ni siquiera de reportera. ¿De qué me hablas? Sí, sí, sí. No, 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 no llevo ningún paso o sea, para decir, o, o sea, bueno, ¿cómo ya. de repente quieres que yo llegue a ser editora, o sea, ya, ya, directo. Y me dijo ella, sé que lo vas a poder hacer. Y lo empecé a aprender sobre la marcha, y es una de las cosas que más me ha gustado hacer. Okay. Entonces, como que yo me he dado cuenta a través de la vida que lo que he ido probando, te vas dando cuenta lo que te gusta, uh -huh. probándolo. Uh -huh. Y me he dado cuenta que tengo muchas, muchas cosas que me interesan. Ahorita estoy muy interesada en la joyería, por ejemplo. Uh -huh. Me gusta mucho el tema de, de, de la belleza que ya... Claro. Eh, y ahora también escribir. Entonces, eso me gusta yeah. mucho porque te das cuenta que somos seres eh, que tenemos, digamos, como muchos brazos. Ajá, que, que no tienes que estancarte cuenta, en una sola cosa. Y, y no tenemos ya. que estar estancados. Y eso me encanta de la vida, ¿no? Darte cuenta que puedes ampliar mucho tu pues quién eres tú y no tienes que estar casado con absolutamente nada. Entonces, eso es algo que me gusta mucho y quiero seguirlo explorando. Pues ok, vamos a ver, a ver qué sale. vamos a empezar. Ya, claro, em ya. ya empezamos. Ya empezamos para quien está escuchando. Okay. Ya empezamos. Va eh, de esto que me dices. Hay un chorro y ni no sé quiero explorar. Entonces, okay. me voy a ir, voy a regresar, voy a estar moviendo. Aprovechando lo que mencionas ahorita, pues me voy de lleno con ese tema de negocio. Por, sí. por ahora, Lo no quería empezar por ahí, pero por ahí vamos a empezar. ¿Cómo le haces para que te tomen en serio si tú, o sea, a ver, Pensemos en entro como la editora de una revista y a mi cargo tengo gente que toda su vida ha querido trabajar en una revista o ha estudiado para eso o tal. Y es mi chamba decir esto está bien, esto está mal. Este, ¿Cómo te ganas a la gente? No es lo mismo que tú fueras la oye, es que estuvo durante tantos años estudiando periodismo y luego estudió comunicación, lo que tú quieras, y lo trabajó en tres revistas. Ya lo sé. Y luego hizo tal. Entonces, ah, no, pues sí, este lo que usted diga es porque ya tiene un track record, ¿no? Este era un experimento eh, que Marta a lo mejor confiaba en ti, pero a lo mejor confiaba más en ti que tú en ti misma en ese momento de hacer la chamba. Entonces estás entre que no confías al 100% en ti, me imagino, y tienes que liderar un equipo y es un proyecto que pues, todavía no está consolidado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? A ver, para empezar, ¿Cómo lo yo nunca hasta la fecha confío en mí. De plano. Imagínate. Okay. Creo que es algo que siempre tengo que seguir trabajando. Nunca confío en mí. Este Es bien, bien curioso, porque yo creo que Marta, mi hermana, uh -huh. me veía trabajando en mi music. Uh -huh. Y decía, ¿qué onda con mi hermana de que trabaja desde las 7 de la mañana? Porque ahí ya no hay horario. No, no, de repente sales a las 2 de la mañana, sí. como de repente te puede llegar el grupo que viene de Inglaterra y lo tienes que, uh -huh. que estar viendo hasta las 1 de la mañana. Entonces, uh -huh. yo creo que mi hermana decía, oye, qué trabajadora mi hermana. Yeah. Cuando yo me salgo, me dice mi hermana, vente a trabajar conmigo. Nada tonta. Porque dijo, esta va a trabajar muy bien. Ajá. Entonces llego, eh, empecé a trabajar con ella y me dice. ¿Se está acostumbrada a trabajar Godín, entre comillas, de Sí, de la, sí porque la me, aparte, <laughs> oye, yo tengo ese lado Godín, no Ajá. sabes cómo. Okay. Me fascina estar en la oficina, me fascina estar chacoteando. O sea, soy, te lo juro que si vieras, hay un programa que ya eres, creo que, muy joven para, para conocer lo que se va, mi secretaria que era un programa de los 80. No lo yo creo que soy de, de esos personajes. ¿eh? Me fascina uh -huh. el, el, la oficina, estar platicando, whatever. Entonces, el caso es sé? que Marta me llama para esto, entro a trabajar con ella para la parte de marketing. Uh -huh. Y de repente me dice, ¿por qué no te vienes a editar la revista Bebemundo?" Mundo? Uh -huh. eh, y yo dije, ¿cómo va a ser eso? Le dije, ¿Tú estás loca. Le digo, nunca he escrito ni siquiera una nota. Uh -huh. Y me dice, yo sé que lo vas a poder hacer bien. Fíjate cómo... De repente te das cuenta que tal vez la, la gente que está alrededor de ti cree más en ti que tú mismo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, luego las capacidades que tú tienes no te las ves. Sí. Y yo soy muy, eh, dudo mucho de mí. Entonces dije, bueno, pero está en loco también y pregunto, no está bien loco porque esto de que creen en ti tiene su dualidad. Yo he visto que cuando tú no crees en ti, te dicen, sí puedes, no, y yo creo que esto es lo que debes estar haciendo, yo veo esto en ti. Claro. Tal pero también hay estar otro lado de la moneda y cuando tú dices voy a hacer este proyecto y va a tener esta exposición y le va a ir fregón, luego como que esta gente, algunos son los que dicen, "Ay, pero ¿estás seguro que puedes hacer eso?", o sea, a lo mejor estás queriendo salir claro. Y entonces esta combinación claro rara, pero regresemos a otra cosa <laughs> que me acabo de acordar importante. Cuando yo antes de que yo hiciera Bebemundo, Mundo, Marta mi hermana, estaba yo trabajando en la empresa y de repente un día me dijo ella, ¿por qué no haces como un, un, un suplemento de belleza uh -huh. para la revista? Suplemento, con suplemento te refieres de cuenta, a un, a un espacio, ¿no? Tú comprabas la revista sí, sí. en esa época y te regalaron un suplemento. Sí. Es que, nomás para ponerlo en contexto, porque yo siempre hablo de suplementos alimenticios. En, Exactamente. O sea, entonces, por eso, para que quedara claro, El suplemento es como un suplemento significa extra. que tú comprabas la revista ese mes uh -huh. y ese mes te regalaban un suplemento que iba a hablar de belleza. Sí, eso es un panfleto. Entonces, un... bueno, yo la clavada, en vez de hacer un panfleto, de repente, Diego, no sale un panfleto, sale un libro. <laughs> ok. Si tú, si tú lo ves ahorita, dirías, eh, no lo puedo creer. Me empecé a poner como ratón de biblioteca, uh -huh. averiguar todo. Yeah. Todo de, de lo que en esa época uh -huh. se hablaba, ¿no? Del anti-aging, de, de, de la vitamina C, C del doctor Perico, muchas, mucha como literatura que había en ese momento. Yo, todo el día, desde la mañana hasta las 11 de la noche 12, trabajando en la cosa esta. Y de repente, a las tres semanas, entrego, uh -huh. o sea, lo que fue un libro. Uh -huh. Sale el librito este, y cuando anuncian que iba a salir esta revista Bebe Mundo con un suplemento de belleza, que yo menciono en radio todo lo que contenía. De repente, el día siguiente, afuera de la oficina, que es en Polanco, uh -huh. había fila de personas sí. queriendo comprar la revista, porque claro. la revista ya no había kioscos. Uh -huh. Entonces, nosotros dijimos, o saqué onda con esto? Yo creo que ahí mi hermana dijo: eh, Está algo Está o sea... mejor que se venga de editora. Uh -huh. Uh -huh. Y la verdad es que cuando empezaste a hacer este trabajo de editora. Me nombré la editora y ahí empiezo yo a conocer, en ese momento, qué era un coordinador editorial, Que era, ¿no? era un reportero, que era un director de arte y todas estas cosas. Al grado que el día que contratamos a una persona a la cual amo, de nombre Tita Ampudia, que era la coordinadora ed editorial, la, con la contratamos y la presento ese día. Uh -huh. Y digo, oye, le digo a una niña que estaba trabajando en la oficina, oye, te presento a la coordinadora editorial de, de, de Bebemundo, que hoy, el día de hoy, empieza como esto. Y de repente se sale esta niña y me dice tita, oye, Eugenia, le acabas de decir a la coordinadora editorial actual que hay una coordinadora editorial nueva. Oh. O sea, imagínate ya mi ignorancia. Pero bueno... Empezaste con el pie derecho, ¿eh? Exacto. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo empecé eh, a hacer la revista. Y lo que hablas tú, el equipo como que al principio no me respetaban. Entonces de repente yo hacía como que mis ideas de diseño nadie me respetaba. Uh -huh. Y al grado que un día me tuve que meter como a las tres semanas en un cuarto a decirles a todos, o sea, ¿qué creen? No me voy a ir y háganle como, como quieran, quieran. Porque nadie me hacía caso. Y fue como que creo que ya... A, a, en, cuando empezaron a ver el resultado uh -huh. de mis ideas, de lo que yo estaba haciendo, de cómo iba llevando a la revista, creo que ya todo el mundo empezó a ver que ya yo era alguien uh -huh. que podía ser una líder y guiarlos a hacer. Y, y no te la contenido. compraban por qué crees? ¿Por un tema de ego? ¿Por un tema de que ah, está muy diferente lo que estamos haciendo? Por yo un creo tema que un de... tema de ego, yo creo que también un tema de que soy hermana. Ya. Yeah. No es es como, como cuando oye, en es como la y... política ¿no? De que, uh -huh. ¿Cómo se llama esto cuando eh, nepot... no, el nepotismo? nepotismo sí. Yo creo, uh -huh. este y, y válido, ¿eh? Uh -huh. Que hayan dicho, oye, pues ¿por qué de repente? Pero creo que yo fui demostrando poco a poco que lo podía hacer y te digo algo hoy en día, yo lo que toda la empresa, sino que pare la mano ahorita, Cari, pero toda la empresa. La verdad es que siento que me quieren mucho y me respetan mucho por eso, porque. Ahí levantó la mano. No, porque sabes que sí creo que, sí creo que ellos han visto mi ética de trabajo. Eh, soy una persona muy comprometida a lo que hago eh, y creo que todo lo que lo que hago lo hago con cariño, lo hago bien hecho, creo que soy bien hecha. Y tengo como que está compromiso con la excelencia. Entonces okay. creo que ese como respeto que, que me gané con la gente que trabajaba conmigo, pues me lo gané. No, y te lo pregunté justo por eso, porque ahorita antes de que tú llegaras, estaba hablando con Cari y yo había leído que estás en un te has tomado un break, no para casarte, eh, para dedicarte un tiempo a ti. Había estado trabajando y trabajando y trabajando durante sí. pues, todo este tiempo, incluso después de, de la situación. Sí, sí, sí. Al mes después ya estaba sí, trabajando. Entonces le digo, Cari, está ahorita ella en el día a día operando o está un poquito más atrás o está que, y justo me dice, no es que ya puede delegar las cosas, entonces sí está supervisando, sí está ahí, pero no tiene que estar ahí escribiendo las cosas, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo pasaste de soy la nueva, no me respetan, ¿no? Este, tal, <laughs> a, aparte de que ya puedo soltar para que la gente haga, este, que esté funcionando, ¿no? Que la, que la máquina esté granada, que se siga viendo las cosas muy bien funcionando afuera, porque es lo que uno se da cuenta, ¿no? Por fuera ve y dice, oye, pues, siguen sacando cosas chidas, claro porque, o se está empinando esto, algo está pasando atrás. Entonces, esa era mi, mi curiosidad también. De cómo Sabes que eso. yo creo que aquí sí tiene mucho que ver, muchísimo que ver lo que me sucedió hace cinco años. Uh -huh. Este que para los que no lo saben, hace cinco uh -huh. años yo me enteré que estaba embarazada. Eh, no era lo que estaba buscando, me tomó por sorpresa. Cuando me enteré, me dio mucha emoción. Y cuando me voy a hacer un ultrasonido. Eh, me doy cuenta que el bebé no estaba había muerto uh -huh. y al día siguiente eh, me dicen bueno te tienes que dar un, un legrado, ¿no? Uh -huh. Y un legrado que viene siendo un procedimiento bastante común en los hospitales rutinario, rutinario uh -huh. eh, en mi caso fue uno de un millón. Entonces, cuando yo entro a esa, a esa sala me ponen la anestesia, eh, de repente me empiezan a hacer el, el procedimiento y empiezo a sangrar. Uh -huh. Y cuando empiezo a sangrar tanto, él, era porque el útero estaba sangrando. Me, me ponen un medicamento no contra el útero y deciden poner otro. Y es cuando entro en un paro cardíaco. Sí. De cuarenta, oh, ya estoy contando todo el libro, pero ya sí. ni modo. Cuarenta y tres que, de hecho, y... que de hecho, he estado busque y busque en entrevistas. Y no cuentas la historia. O sea, siempre es casi como el teaser y es... Bueno, vayan a ver el libro, ¿no? Y no, está... bueno, te cuento un poco el resumen. Sí. No les voy a contar todo el libro. Sí. Pero bueno, entro en un, entro uh -huh. en un paro y esto... Eh, 43 minutos. Y esto me lleva a que me induzcan o sea, en coma. Algo que no me quedó claro en el libro fue... Fueron tres minutos muerta y luego 43 de resucitarte. Fíjate pero esos 43 cuentan como... Fíjate, sí que, que, yo, fíjate que yo al principio... Yo siempre pensaba que era, estuve tres minutos muerta. Ajá. Pero ya luego me, los doctores me dijeron, a ver, no, 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 estás hecha bolas. Estuviste clínicamente muerta 20 días. Okay. Porque tenías una falla multiorgánica, ningún órgano vital funcionaba. O sea, ni el no, hígado, man. ni los riñones, ni el corazón, ni el cerebro. O sea, prácticamente estabas en una muerte clínica. Y de repente que te suceda eso. Uh -huh. Y de repente que te das cuenta que regresas de un coma, que tus facultades están súper limitadas, uh -huh. que no puedes caminar bien, que no puedes comer bien. Eh, todo. Realmente es muy fuerte, Diego, uh -huh. encontrarte a tus 44 años, porque ya tenía 44. Sí. O sea, ya iba a ser una madre muy grande. Uh -huh. este, encontrarte a tus 44 años en el cuerpo de una recién nacida. Claro. Eso es muy fuerte. Porque te das cuenta que la fragilidad. Eh, me, me enfrenté a una parte de mucha seguridad uh -huh. y también me enfrenté a una parte de eh, entender que nada lo controlas y que luego creemos nosotros, según nosotros los seres uh -huh. humanos, creemos que controlamos las cosas y nos damos cuenta, yo me he dado cuenta, que no controlas abs absolutamente nada. Uh -huh. Es una ilusión. ¿qué? Es una ilusión. Y Creo que ese, ese, ese episodio en mi vida se extienda todo esto, que ya hoy en día, cuando esto me, me sucede, yo regreso a la oficina a trabajar y yo me empecé a volver de ser una persona que todo el tiempo quería delegar. O sea, uh -huh. yo tenía que estar con redes de todo. Yo estaba súper suelta. Yeah. Porque yo me di cuenta que en esa época que yo no estuve, estuve súper ausente, uh -huh. todo caminaba fueron que como dos meses en, en, no fíjate estuve o sea, fueron, estuve estuve cuatro meses en el hospital Ajá. y cuando regresé a la oficina fueron dos como seis meses yeah. y sabes pues que pero, para una pero empresa, sabes es... qué pasó nada todo el equipo lo sacó adelante o sea, ahí te das yeah. cuenta otra cosa importante que luego los seres humanos nos sentimos mucho. Exacto. ¿no? Y creemos que Me somos necesita, imprescindibles. Uh -huh. Y creemos que somos que si nosotros casi casi todo el teatro se cae. ¿Y qué crees? No eres tan importante. Eh, eso, eso es una tranquilidad y un golpe al ego al mismo tiempo, ¿no? Decir, qué pero, tranquilidad que, que lo puedan manejar sin mí, pero también es un tema de. Entonces, ¿para qué estoy? O sea, ¿qué tan no, a lo soy? que No, pero a lo que voy es: ¿qué crees? No eres tan importante. Ajá. O sea, ¿qué crees? Si lo pueden hacer sin ti. Entonces, eso creo que a mí me ayudó a soltar y a estar más relajada y a decir, ¿sabes qué? La gente cuando se las ve con la presión de que yo no estaba y cuando está con la presión lo van a hacer. Entonces, creo que hay que soltar más. Ya. Yeah. O se cambia tu filosofía de trabajo. 100%. no esta tranquilidad de que no hay cosas que no importan tanto como a lo mejor crees que importan hay que estar supervisando uh -huh. hay que estar viendo que las cosas estén como uno las quiere uh -huh. o como crees que tienen que estar porque la marca porque el ADN de lo que estás haciendo tiene que estar de esta manera claro que hay que hacerlo pero de que el mundo se va a caer sin ti no Ya. Yeah. o qué opinas no no yo yo batía mucho para soltar y es lo que estoy practicando o es sea, lo que intento ser. No, el no se trata sabe, de que te valga gorro y votes no, para o sea, yo, nada. Yo tengo ¿Qué? ese tema que, que soy muy la palabra no es perfeccionista, pero tengo un estándar de calidad que quiero que se cumpla. Claro. No, a mí me da la impresión que tú tienes eso también. Claro. No y que es como, wey, quiero que todo salga como yo me lo imagino y, claro. y que no sean las cosas charras, ¿no? que salga claro. la versión premium de lo que yo me imaginé o de tus referencias o claro. lo que tú estás viendo. Entonces, en, en ese querer hacerlo así a veces yo me meto en el camino, ¿no? Yo estorbo en el mismo proceso de querer que la gente lo haga, ¿no? Oye, pero ¿y por qué hacemos así? ¿Por qué no hacemos así? No, cabrón, pues él es el que sabe, ¿no? O sea, ellos son los que están... Si sí, por eso son los productores o por eso son los diseñadores o por eso son tal. En tu caso, entiendo lo del... Que a partir del accidente dijiste, pues, va a soltar más. Pero, bueno, ¿cómo, y aparte ¿cómo de eso, pero, pero te voy a decir una cosa. Solte y te voy a decir que también pasó porque tampoco ajá. todo fue perfecto. Solté y de repente, como hubieron como tres ediciones de la revista Horrenda. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, hay una curva de aprendizaje, ¿no? O cómo, no, o sea, o ¿cómo manejas el lo que... O sea, Que dije, oye, Eugenia, no te confías tanto tampoco. O sea, ya no seas tan segura de ti misma en uh -huh, ese sentido, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque de repente yo eh, eh, fueron como tres ediciones que yo dije. O sea, en la madre uh -huh. lo horrendas que están las portadas okay. y el contenido. Pero sabes que en ese momento estaba muy, muy feo decirlo y muy malo decirlo. Me valió. Mm -hmm. Te voy a decir por qué. Porque yo estaba tan mal eh, de salud. Mm -hmm. Estaba tan concentrada en, estar, en sentirme bien emocionalmente. Claro. Que si sí veía la portada como que a lo lejos se decía, y con sí, la verdad sí quedó mía. bien pinche. ¿eh? <laughs> Pero la verdad también yo ahorita, la verdad, no me importa tanto la portada porque tengo que estar más concentrada yeah. en, en mí. Entonces, bueno, fueron cosas que pero, se fueron ver, acomodando. A ver, y de eso específico, porque a mí me da este pavor de, oye, este episodio no salió tan bueno, ¿no? Eh, lo vamos a publicar, ¿qué va a pasar? Tal. Tú dices, oye, portada, o sea, porque la portada o la revista en sí, pues ahí está. Y, y es, es, no es como, oh, bueno, cada semana hay una, una revista ya diferente, sé. ¿no? No, no, no. Pasa algo al final del día. O sea, debería preocuparme. Pa o no, decir que son tres Pero sabes pasó qué nada? pasa? Que esa mala portada o esa buena portada, te van a enseñar cosas de tu, de tu audiencia. Entonces, uh -huh. realmente vas a ver que la portada que tú veas muy pinche, ¿eh? tal vez se vendió bien, por alguna yeah. razón. Entonces, a lo que voy es que todo tiene algo bueno. Ya. Yeah. Y puedes, puedes aprender mucho de tu audiencia o la gente que te está leyendo, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. O que te está comprando la revista de esas portadas, que tal vez tú sí, de tu opinión, asumías cosas que. Asumías que estaban pésimo, pero por algún. Por algún tema de tal vez el balazo o algo que llamó la atención y ves que tal vez no siempre tú tu perspectiva digamos es la que tiene la razón sí tu construcción a través de la realidad de decir esto Entonces, es lo tal que vez, es. tal vez a veces lo que al, alguien tiene que traer a la mesa funciona a ver y cómo le haces para mantener este, este estándar de calidad como dices pero no teniendo lo que estar tú corrigiendo la fotografía tú diciendo esta es la imagen que tiene o sea, cómo lo ¿Cómo se enseña eso a un equipo? De decir, esta portada está pinche, esta está padre, pero claro hay, hay mucho intangible en medio. Totalmente. ¿Cómo le haces o cómo le has ido haciendo to para totalmente. que funcione? Sabes que con la gente que, el equipo que armamos, la verdad es que un, es un equipo que creo que nos entendemos muy, uh -huh. muy bien. Tenemos muchas juntas, eh, muchas juntas de lluvias de ideas eh, y hace, ah, eh, hacemos mucho una cosa que se llama post-morte. Ajá. El post-mortem es cuando sale la revista, eh, una semana después, ya con la revista impresa, ya en la calle, te sientas al analizar la revista okay. y a ver qué funcionó, qué no, o qué se puede mejorar, uh -huh. o qué no. Y creo que ahí es cuando creo que el equipo yeah. va entendiendo de qué va aterrizas, la revista, aterrizas de, qué va, de qué va la marca, de qué va este... De qué... Creo que ahí es cuando todo el mundo como equipo... Va aprendiendo y orientando bien para dónde van las cosas. Ya, yeah, ya, yeah. es importante. Los post, los post claro, claro, me voy claro. a cambiar de tema, me voy a regresar. Hay muchos temas más que quiero explorar, pero me voy a por partes y quiero regresar a lo que nunca te he escuchado platicar y es: pues ¿tú querías ser de chica? O sea, porque estás en una cosa que no, no era como, ah, bueno, no, yo estudié la carrera para hacer eso o yo siempre soñé con trabajar en, en estos medios. ¿Qué que quería hacer? Qué veías, que se podía hacer, hacia dónde estabas viendo. Fíjate, es, es una cosa que también como que me da como que mucha tristeza uh -huh. que desde niña, digo, o sea, como que de repente hay historias de que Mozart a los cinco años estaba tocando el piano. Yo digo qué maravilla tener tan claro lo que quiere ser. Yo nunca lo tuve claro. Eh, sabía cosas que me gustaban. Me encantaba la moda. Me encantaba de niña ir a comprar revistas, mm -hmm. Seventeen, Vogue, esas cosas me encantaban. Me fascinaba la música, mm -hmm. que ahí, ahí acabé trabajando en esa disquera. Mm -hmm. Pero si hoy me preguntas, por ejemplo, me arrepiento de no haber tomado más pequeña clase de música. Yeah. Me hubiera encantado ser músico y no tocó ni la puerta. Este, <laughs> o sea, eso son cosas como que mm -hmm. uno se arrepiente, sí, ¿no? Entonces creo que mi camino más bien. Fue sobre la marcha ir encontrando las cosas que me gustaban. No tuve la fortuna. Uh -huh. Pero, por de ejemplo, cuando lo decides, claro? quiero estudiar esto. ¿Por qué lo Mira, de, O sea, ¿cómo yo, lo decides? ¿Cómo, fíjate, yo creo que. Y tienes hermanos más grandes, entonces a lo mejor también tienen un poquito de fíjate, camino más recorrido. Fíjate, yo, yo, yo cuando estudié, o sea, escogí la carrera, no vas a creer, o sea, el primer semestre me metí a ciencias políticas. Uh -huh. Y en esas políticas, a los tres meses dije, ¿qué estoy haciendo? Okay. Aquí? Nada que ver. Y creo que aquí voy a tocar un tema que creo, creo, creo que es un tema que sufren mucho los chavos de 18 años. Creo que tu, la orientación vocacional, uh -huh. no puedo hablar de otros países porque no los conozco, lo, cómo se maneja, pero creo que en México la orientación vocacional deja mucho que desear. Porque para los que no sabemos qué queremos hacer, siento que hay una orientación vocacional muy chafa. Definitivamente. Y cuando yo tenía 18, 19 años, dice que nos daban orientación vocacional. No, pues y, haces este test y según lo que en el test. Y creo que no. Eh, entonces yo acabé estudiando ciencias, ciencias de la comunicación. Uh -huh. Y es una carrera que me gustó, pero siento que es una carrera demasiado... ¿Cómo te diré? muy amplia, uh -huh. en el sentido de que tocas muchos temas. O sea, yo po me acuerdo que tenía, llevábamos televisión, publicidad, marketing, psicología, historia del arte. Es P como que muy todo. amplia, pero es muy poco de todo, poco concisa, y creo que en la comunicación lo mejor no es estudiarla. Okay. Siento que es sobre la marcha. Y creo que tú puedes opinar lo mismo que yo. Yo estudié, yo estudié marketing. Pero, pero no siento que y puedes y aprender. mi orientación vocacional era, o sea, lo que me decían, era, no, tú es que tienes que dedicarte a lo que tenga que hacer con las matemáticas, con la ingeniería, y me cagan las matemáticas. O sea, yo soy el que llegas a comprar algo con un billete, cuando se pagaba más con billetes, y te decían, ah, tienes 17 pesos para regresarte, no sé, qué, es de, chinga, eh, ¿cuánto? Malo. Cuando pide una pizza y pagabas así, es dame el cambio y ya que exacto, me hace el cambio exacto te doy porque, porque no sé calcular así rápido las exacto. cosas exacto entonces no entiendo por qué me decían eso y, y yo creo que todo se aprende en, en el trabajo o sea mucho se aprende ya porque, estando ahí porque a ver tú lo que estás haciendo ahorita con tu podcast o sea cómo aprendes a hablar como estás hablando no, no es algo que te pueden enseñar ¿sabes? sí es como es como tener buen gusto o sea, hay cosas muy es como tener buen gusto o mal gusto el buen gusto no se aprende o sea es algo que como que traes o sobre la marcha vas aprendiendo qué te gusta, qué no. Como que no siento que... Hay muchas cosas que no se aprenden. Uh -huh. Creo que, digo, obviamente, si quieres ser doctor... Sí. Pues sí. sí. O oh, hay cosas específicas como cómo usar Photoshop o cómo no, usar o tal, sea, pero... Eh, pero hay muchas cosas que no se aprenden. O sea, por ejemplo, comunicación. A mí me encantó hacer la carrera porque creo que me dio estructura. Uh -huh. Creo que me enseñó disciplina. Creo que me enseñó muchísimas cosas. Pero no me enseñó lo que estoy haciendo hoy. Uh -huh. Ninguna de las cosas. Creo que las aprendes sobre la marcha. Entonces, creo que la experiencia, uh -huh. no estoy oiga, no estoy diciendo que no estudien. Sí, no, no, no. Creo que es muy bueno estudiar, creo que te da muchas cosas la uh -huh. universidad, claro. pero no siento que es lo que te va a dar la formación, te va a dar esa, ese profesionalismo, esa siento que eso es hasta que te metes al agua, uh -huh. lo vas a poder aprender bien. Me queda claro que tú lo tengas así de claro, pero luego te la voy a voltear. ¿Qué pasa cuando alguien llega a pedir trabajo en la empresa? ¿Cómo dices que estudiaste? Don? O sea, ¿cómo compruebas que esa persona pueda desarrollarlo en, en la empresa? O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque pues, volvemos a lo mismo. ¿Lo aprendes sobre el trabajo? Pues sí, pero pues, yo te estoy pagando un sueldo mes a mes. ¿Lo vas a aprender en un año? Y apenas en un año vamos a poder hacer las cosas bien. ¿Lo vas a aprender en un mes? Claro. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué sabes, tienes avanzado? Sabes, o sea, yo, yo, ¿Cómo Fíjate, yo cuando he entrevistado a gente... Tal vez no es como el protocolo ideal de uh -huh. contratar a alguien, pero para mí lo más importante es mi uh -huh. instinto. Ajá. Dejas llevar mucho por eso. Y cómo esta persona está. Me estoy conectando con ella. Creo que la actitud es todo. Creo que tú puedes ser una persona sumamente capaz, uh -huh. sumamente, ¿qué te diré? Que puedes llegar a la empresa, es todo muy bien. Pero creo que si tienes una mala actitud, uh -huh. todo. Se arruina. Okay. Te lo digo porque tengo casos muy cercanos de gente que quiero mucho con gente que es, que admiro por, por el cerebro que tienen, por la capacidad que tienen para trabajar, pero la actitud ha arruinado sus carreras. Yeah. Entonces, creo que para mí la actitud es lo número uno: las ganas de aprender, uh -huh. las ganas de estar abierto. Y creo que siempre, eh, como en muchas empresas, tenemos como esos tres meses, digamos, yeah, de como prueba. de prueba, ¿no? Y creo que cuando te, tú ahí en esos tres meses te das cuenta quién está receptivo, quién tiene ganas de aprender, quién es. Y para todo. Pueden ser buenos para unas cosas y para otro, quién es rápido, quién. O sea, realmente. Pero tú pones por puedes, encima la actitud. O sea, tú pones por encima el quiere, quiere trabajar, aunque a lo mejor. Porque no... creo que creo cuando tienes una actitud de querer trabajar, de querer aprender, se va a dar. Siento que cuando no la tienes y cuando tienes una mala actitud, es muy difícil trabajar. Y trabajar con la persona, porque cuando trabajamos, no estamos trabajando nada más solos. Uh -huh. Estás trabajando con otras personas, claro. estás trabajando en equipo. Es, es realmente una situación de, de, de socializar, de, de cómo te llevas con el otro. O sea, es, es bien importante la, la actitud. Yeah. Creo que yo me he dejado mucho llevar por el instinto y la verdad es que pocas veces me ha traicionado. De plano. O sea, la verdad es que sí. Siento que he tenido muy buen ojo para contratar a personas. Y, y cuando no está pasando algo sí, si bueno, algo no lo siento, llamo la atención, trato de corregir, y si no funciona, pues ya no funcionó. Pero ese instinto lo sigues para todo lo que haces. O sea, te, o sea, te dejas llevar mucho por el instinto ¿Sabes más que qué? decir, oye, vamos a una una línea de cosmética, ¿no? Te digo algo, eh, antes no escuchaba tanto el instinto, uh -huh. y yo hoy sí. Eh, creo que hoy escucho mucho eso porque creo que esa, esa es la respuesta. ¿Sí? Aunque sea o muy, sea, el, muy, no, es, no, no, muy pero, espiritual, pero creo que esa es la respuesta. Cuando sientes hasta corporalmente que algo es, ahí es. está. Okay. ¿No, no lo crees? Pero no, yo sí lo siento. Yo sí, yo sí creo así, pero muchas veces te tachan de loco, ¿no? Muchas veces, pero es que ¿por qué estás diciendo que es para allá si sí, todo marca que es para acá? Es, es que hay algo que siento que es para, para este otro lado. Pero, pero, ¿cómo, pero, pero ¿cómo convences a la gente? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo? Pero ¿no te parece que las personas que cuando ves como a nivel, no sé, mundial, histórico… Ajá. Siento que las personas que se han dejado de, de, de han, se, han dejado de llevarse por su instinto, por lo que ellos creen, uh -huh. ignorando todo lo demás, uh -huh. han sido los grandes cambiadores de la historia. Sí. O sea, me estoy refiriendo a Steve Jobs. Sí, sí, sí. O sea, me estoy refiriendo a un Bill Gates. Uh -huh. O sea, me estoy refiriendo a un Carl Lagerfeld. Uh -huh. O sea, a un Tom Ford? Siento que la gente que deja de escuchar alrededor y nada más escucha a ellos y, y está como persiguiendo su verdad, por así decirlo. Siento que esa. Es la gente que realmente cambia las cosas y logra cosas. Sí, y al mismo tiempo, la gente que se topa, no que se da de topes, no a Steve el correo de su empresa, a todo, o sea, te das de topes. ¿Cómo? Porque yo creo que tú eres de esas personas en las que yo creo que es por allá y vámonos por allá. ¿Cómo manejas esa resistencia? ¿Cómo manejas el no decir, no, pues ya, ya no quiero batallar, hagan lo que quieran, no? O sea, o ya me claro. rindo, este tal. ¿Cómo te mantienes firme o te has mantenido firme? Es que yo creo que las revistas de moda, digo, las revistas de belleza sí, sí, sí. deben de ser de esta forma y no de esta forma. Debe de hablarse en un lenguaje coloquial y no en un lenguaje tan formal. Debe hacerse tal y mucho antes de lo que, está, de lo que se acostumbraba. ¿no? Ya, ya ahora han ido cambiando las cosas, pero has estado ahí marcando una tendencia. Pero, eh, ¿Cómo te mantienes? Es bien curioso lo que me dices porque yo sí siento que marqué una pauta no yo estoy, 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 o sea, yo estoy pues, confirmando sí siento, que yo lo veo desde sí afuera pero que no fui una pionera en ese sentido uh -huh. porque yo cuando empecé a hablar de belleza uh -huh. nada era de belleza o sea, quién habla de belleza uh -huh. y de repente hablar de belleza escribí de belleza como lo escribía yo sí. estás combinando aparte era una combinación entre entre un ángulo distinto no dejaba de ser aspiracional pero también era muy práctico no, como a ver, así se usa esto, no nada más, ah, el sérum de no sé qué es claro. esto y se pone así y lo usa así. Y hasta con sus er, científicos y dermatólogos. Entonces, eso es lo que te estoy entonces, diciendo, era como, esta una combinación revista de como cosas. pensante, pero como que te explicaba y creo que fue muy personal. O sea, creo que lo que hice es que la manera de escribir mía y de transmitir era muy, muy personal. Uh -huh. Y me empecé a dar cuenta que esa era la fórmula en, mi, en mí, Ajá. la fórmula que funcionaba en mí. Uh -huh porque me empecé a dar cuenta que la gente cuando hablas con esa honestidad, claridad, eh, explicación, la gente es lo que quiere y responde muy bien y creo que en eso yo fui pionera y cuando pero empecé era contraintuitivo en ese momento o sea lo que voy cómo le haces para convencer no solamente tu equipo a lo mejor hay marcas que estaban acostumbradas a trabajar con otras revistas y dicen pero es que oye pues que está muy informal tu forma de hablar cómo que cómo te las ganas fue, fue bien chistoso porque cuando yo empecé a hacer eso lo empecé como un blog uh -huh. Y yo, en este blog, yo no tenía ninguna aspiración de hacer ningún negocio. Uh -huh. Porque yo, acuata, yo hacía, era uh -huh. editora de Bebemundo, y en la noche hacía mi blogcito. Uh -huh. Pero el blogcito lo hacía porque yo quería escribir cosas de belleza. Uh -huh. Y de repente, el blog empezó creciendo. Uh -huh. Y de repente, las marcas. Estuvo muy curioso. Un día en mi oficina, de repente, me llega uh -huh. un paquete. Que era de L'Oreal. The Original Influencer, ¿no? Sí. Y cuando abro <laughs> el paquete veo que decía a Eugenia de baile de Beauty Effect y Tú los productos. Y dije, ¿o sea, cómo? O sea, ya una marca ajá, ajá. me está tomando en serio. Entonces creo que yo nunca me tuve que enfrentar a eso porque. Las marcas que se empezaron a acercar a yeah. mí ya sabían cómo hablaba yo. Fue al revés. No, al fue, revés. no fue yo estar tocando puertas, sino vienen a buscarme por, por el eso trabajo fue que Fue una haciendo. maravilla. Y cuando empiezas a hacer esto. ¿De qué te diste cuenta ahí? O sea, en ese momento que, que llegó esto, te cayó algún 20 me o, di, o te me, No algo? me di cuenta. Me di cuenta que está, este jovencito que yo estaba haciendo uh -huh. era poderoso y se podía convertir en algo importante y eso me empezó a motivar mucho okay. entonces empecé a escribir más y o sea cuando pasan esas cosas te motivas aún más claro. o sea oye más ganas al artículo más ganas uh -huh. a la foto más ganas a lo que estás hablando y de repente eh, empieza a crecer el blog al grado que de repente se convierte en una en un sitio digamos formal de internet que después uh -huh. de beautyfx.com y nos empezó a ir tan también que de repente sacamos otro suplemento de belleza pero no era suplemento más era como una revista de belleza uh -huh. Que salió con la revista MUA, Ajá. que es la revista de sí, moda. Sí, sí. Y en esa revista, cuando la sacamos, tú no sabes la cantidad de anunciantes que vieron ahí. Okay. Y cuando vimos la cantidad, cantidad de anunciantes, dijimos, o sea, creo que podemos hacer una revista. Okay. Y fue la primera revista de belleza hecha en México. Okay. Porque solamente había en Estados Unidos. Sí, las que traen. New Beauty. Hay una que se llama Alert que no, uh -huh. no, ni siquiera está en México. Y nuestra competencia era, pero muy indirectamente, porque no era nada más de belleza, era glamour. Uh -huh. Pero una revista así, tal cual, 100% de belleza en México, fuimos la primera. ¿Qué año era esto más o menos? Esto fue en el 2015. Sacamos esta portada eh, y fue un boom. O sea, de repente la gente enloqueció y fue la primera revista uh -huh. de belleza. Que te hablaba de todo. Y te, hablaba, te explicaba la belleza, te explicaba por qué necesitabas un suero, uh -huh. te explicaba por qué necesitabas vitamina C, te explicaba por qué te hacía la mal Y piel. no te hacía sentir mal, como lo hay muchas revistas que dices, no, no me puedo no, poner al eso, es que a mí no me queda te, esto te, otro. Te, te explicaba todo, ¿no? Y eso era como muy emocionante porque muchas veces pensamos que la, be la belleza como que es algo banal, ¿no? Hablar de uh -huh. belleza. Pero creo que. Yo también hice, yo, ¿qué tal? Ya, estoy echando unos cebollas. No, de perdón, perdón, Diego. Pero mira, creo que esa revista yo ¿Eh? hice un movimiento. Uh -huh. Creo que fue un movimiento de autoestima. Okay. Y fue un movimiento de autoconfianza, uh -huh. porque creo que todos los seres humanos, hombres y mujeres, pero en especial las mujeres, sí tenemos padecemos mucho mucha inseguridad, sabes, uh -huh. de nuestro cuerpo. Eh, de nuestra estatura, de que no somos suficientes, uh -huh. de que no estamos muy jóvenes, de que no estamos muy guapas. Siento que todas padecemos eso, de que queremos estar más delgadas, más, 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 más algo, más uh -huh. algo. Y creo que muchas mujeres tenemos arrastrando eso. ¿Por qué? No sé. Eh, tal vez lo traemos eh, cargando, tal vez es una influencia de las revistas, tal vez son muchas cosas en las que estamos expuestas las mujeres. Entonces, creo que para mí, eh, ese, ese trabajo de belleza para mí se volvió un, un trabajo bien bonito porque era una labor de ayudar uh -huh. y, y enviarles a las mujeres ese mensaje de seguridad, ¿sabes? Ahorita que mencionas eso, me trae un, un recuerdo de cuando leí tu libro. Hay una parte donde mencionas que te veías al espejo y pues, hasta medio no te reconocías, ¿no? Y me hizo pensar, a lo mejor es una estupidez, pero me hizo pensar a mí de. Si te pusieras a pensar como hombre o como mujer, imagínate que tu pareja te viera como tú te ves en el espejo. ¿Estaría bien o estaría mal? O sea, ¿sería bueno o sería malo? Y es donde empiezas a decir, si yo no me puedo ver en el espejo como una persona bella, entiéndase en todo el contexto, y así me viera mi pareja, pues está cabrón. O sea, porque... Siempre pasa que tenemos que convencer a, a, a nuestra pareja. No es que si sí, sí, o sea, eres increíble y si sí estás muy bien y si sí tal, pero creo que no podemos empezar nosotros mismos a decirnos: Oye, estoy chingón, no? O sea, no me, me valido yo primero. No, a ver, mi esposo hoy en día me tiene que seguir diciendo. Pero por qué? ¿Por o qué no pasa que eso? ya te dije te ves, que te ves bien, porque no sé, no sé. O sea, qué me pasa es. con Sofía? Sale de vamos hacemos una cena y le digo: Te es guapísima. Ah, perfecto, vamos en el carro, no sé qué. Oye, no me has dicho nada y como digo, te acabo de decir que te das guapísima, ¿no? De que te, pero te gustó esto, te gustó, pues te das guapísima. Ya sé, no sé, creo que, eh, creo que los seres humanos o las mujeres, o muchas mujeres, incluyéndome uh -huh. a mí, eh, tenemos como estos, estas ideas, uh -huh. tal vez, tal vez muy elevadas uh -huh. de, de la belleza, ¿no? Uh -huh. yo, yo recuerdo que yo a mis 17 años, por ejemplo, 16, por eso estoy tan con tanta mi edad, ¿sabes? Porque estoy como mucho más contenta con cómo me veo yo, con quién yeah. soy. Pero yo me acuerdo a los 16, 17 años, yo nunca estaba, no me sentía segura. Me iba a la playa y me sentía muy insegura. Primero porque a los 18, 19 años, pues era la época en donde Luis Miguel, con su mm. video Caliente el Sol, y era, o sea, Blanca Gasparín. Entonces me acuerdo que, todo el tema de ir a Acapulco y estar en la playa este, tan blanquita, eh, que no tenía yo el cuerpo que tenía yo que tener seguramente. O sea, todas estas ideas que uno se hace eh, me provocaron mucha inseguridad. Yeah. Y un día, eh, haciendo video effect, de repente encuentro una foto uh -huh. en mi casa. Y volté a ver la foto y era una foto de cuando yo tenía 23 años. Uh -huh. Y en la foto estoy en bikini. Estoy eh, sentada como en una tumbona. Y cuando me vi en la foto, me vi y dije, no puede ser el cuerpo tan bonito que, te, que tengo, o sea, que tenía. Uh -huh. me, me voy el cuerpo y dije, o sea, yo estaba preciosa. Y por qué me pasé todo ese tiempo peleándome conmigo misma. Ajá. Uh -huh. O sea, en vez de... Sí, sí, sí. En vez de decir... Y perdiste es tiempo es lo que, de eso aprovechar es Lo que te dio todo. la vida es lo que te dio Dios. Así eres. Blanquita, planita. O sea, que okay, okay, no, no, no no tienes... O sea, no tienes las chichis de... de, 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 de ¿Cómo se llama? De sandía. Que son chichis tienes no, Exacto. O sea, tienes dos huevos estrellados. <laughs> Por, no, porque así los tengo. O sea, pero... O sea, así me mandó Dios, así me hizo Dios o como tú lo quieras ver. Y... En ese cuerpo que era el mío, era precioso. Y me la pasé peleándome uh -huh. todos esos años conmigo misma. Qué pérdida de tiempo. Entonces, ahí es cuando yo siempre le digo, a la, le estaba hablando con una, con una la hija de una amiga mía el otro uh -huh. día que tiene 19 años y le decía, por favor, me estaba criticando. O te digo, pues las cosas. Claro. es que me veo fea. <laughs> es que le dije, por favor, no desperdices tu tiempo. Estás en los años en los que estás más linda, más joven. Más... No te pelees así contigo misma, porque luego vas a ver fotos sé, y vas a decir, uy. ¿por qué perdí el tiempo y la energía en algo que era totalmente una idea de lo que era yo y una idea de lo que yo tenía que ser? Apa, es eso, ¿no? Como que es mucho el, el, el gap que hay entre la expectativa y lo que tienes hoy. Y eso te vuelve muy infeliz. Claro, porque yo, yo, en yo, yo, los porque yo crecí como referencia que era Claudia Schiffer, que era eh, los anuncios de Guess. Y entonces yo decía, es que si yo no soy Claudia Schiffer, o sea, yo no, yo, yo no soy suficiente. Entonces, es toda esta como locura que hay en la mente. Y creo que la belleza, uh -huh. eh, me gusta mucho cómo a través de la belleza puedes abordar ese tema de la mujer. pero ¿Y qué vino primero para ti? Primero escribir y después creértela. ¿O primero te la creíste y dijiste, ya que me la creo, voy a escribir sobre eso? ¿Qué pasa primero? No, mira, escribí sobre eso primero porque todavía no me la creo al 100%. Okay. Creo que las mujeres, o, o yo por lo menos, seguimos en, cada vez me importa menos cómo me veo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Me gusta verme bien, uh -huh. pero la madurez te, creo que te da eso, uh -huh. como más confianza. Creo que te da esta cosa de que eres, muy, siento que lo que te hace realmente atractiva uh -huh. o atractivo en la vida... Es el contenido. Uh -huh. Porque a final de cuentas, cuando envejeces, solamente los pellejos van a quedar. Uh -huh. Y como yo le digo a mi esposo, o sea, vamos a acabar viejitos y creo que lo que nos va a quedar es las conversaciones que tenemos claro. eh, y quiénes somos. Porque a, a final de cuentas, es tan. se va tan rápido la sí. juventud y, y todas estas cosas que a final de cuentas, creo que lo más interesante de un ser humano es lo que tiene. Lo que aporta, sí, lo, lo que eh, está las, más allá las conversaciones, de... eh, eh, ¿me entiendes? Lo, lo que hay ¿Cómo adentro. Cómo más es sentir la persona que o sea, estoy con ella. 100%. Creo que eso es realmente lo atractivo. Porque yo muchas veces. Me, oh, hay mucha gente fea que a mí me, me ha gustado. Y es. No, y es, no, y, y no, y, y es, no es, es por el físico, es por. La persona, ¿no? Ajá. Es por lo que esa persona emana, porque esa persona platica, por lo que esa persona eh, tiene de, de seguridad. O sea, son muchas cosas las, las que hacen que un ser humano sea, sea atractivo. No claro. es una cara bonita. Sí. Y porque aparte no es, no? ¿Y no es un estereotipo, porque como dices, feo o bonito que es. Eh, flaca, eh, delgada, ¿qué Exactamente. Delgada que es según qué Exactamente. época Exactamente. o qué año. Exactamente. Qué... Entonces, eh, yo, yo me doy cuenta que realmente es el atractivo no está en una cara bonita, porque ¿cuántas veces tú no te has cruzado con mujeres que son hermosas y las oyes hablar y a los cinco minutos, ah, o claro. sea, el interés se pierde, como yo igual, y puedo, puedo haber visto muchos hombres guapos, pero uh -huh. no, es que la belleza no está ahí. Creo que la belleza sí es un estado mental. Está bien. Eugenia, me voy a regresar. <laughs> me voy a regresar, voy a estar yendo y viniendo me voy a regresar. A cuando dices estudio ciencias de la comunicación sin medio saber para dónde quiero darle. Tuviste un trabajo muy bueno. O sea, Emi, eh, está trabajando con bandas, un trabajo que mucha gente quisiera tener. No sé cómo era ya detrás de cámaras, ¿no? Pero ¿cómo llegas ahí? O sea, cómo cómo das esos brincos? No sé si tuviste trabajos pedorros antes de eso, no sé si No sí tuve. O sea, sí tuve. cómo cómo fue cómo fuiste llegando ahí? Quiero a algo, entonces quisiera empezar por ahí. Mira, yo crecí en una familia este que la música era como parte de nuestras vidas. Uh -huh. O sea, creo que toda mi familia somos melanómanos. Okay. Para que me entiendas, yo, eh, mi hermano Roberto, que me lleva seis años, yo tenía 11 años, y yo, cuando entraba a su cuarto, tenía una colección de viniles. Uh -huh. Que eran, bueno, tú llegó a tener 1200 viniles. O sea, era, no, eh, mi hermano escuchaba desde ópera, mm. música gregoriana, este progresivo, este rock, pop, eh, todo. Todo. Entonces yo, yo crecí en una casa en donde se escuchaba música. Este, Marta, mi hermana, ama la música, yo amo la música. Mis papás aman la música. Tienes con razón, yo, confirma lo que te digo de que era un trabajo de ensueño para alguien estar en música. O sea, yo, yo crecí música. escuchando música. Y luego yo eh, te, empiezo trabajando, mi primer trabajo fue eh, en una empresa con Arturo Velasco, uh -huh. quien adora, hijo de Arturo Velasco, eh, para referencia. Sí. Eh, y Arturo era, en esa época, llevaba una empresa de management este, de artistas, uh -huh. de artistas locales. Y me acuerdo que Arturo trajo a México eh, eh, a Ricky Martin, hicimos un curso, hizo un curso de la lectura nacional. Entonces, ahí yo empecé como a ver como que todo ese mundo del escenario, o sea, de en... la música, de las disqueras y cuando me, yo, hay una pausa, yo me fui a vivir a Nueva York Ajá. dos años y en Nueva York yo estudié en el NYU eh, algo que se llama Music Marketing. Ok. Pero fíjate qué chistoso, o sea, me meto yo a ver qué, qué quería yo estudiar y de toda la opción dije, quiero estudiar marketing de música. Uh -huh. Me voy a estudiar music marketing, regreso a México, me meto a trabajar como seis meses eh, en una empresa en la parte de ventas. No me gustó. No, o sea, dejaste de trabajar con Arturo. De, ajá, porque lo sea, fui a Nueva York. Ajá. Y, pero no, no fue fui... como, ah, regreso y trabajo con Arturo. No, 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 no. Vale, nos conectaste. Regreso, eh, me meto a otro trabajo, que no me gustó el trabajo, mm. y de repente... ¿Qué tenías, 25, 24? Tenía como 25 uh -huh. años, y de repente dije, no. Yo no, ya no quiero esto. Yo quiero trabajar en una disquera. Pero fíjate cómo, oye, aquí vendría Alejandra, nuestra amiga Alejandra ya <laughs> sí. más, una gran cosa. Le tiene presente toda con la, la conversación por varias con cosas la, que me has dicho. con la teoría de la manifestación, ¿no? Ajá. Me acuerdo que yo dije ese día, es que me acuerdo que lo dije. Dije, quiero trabajar, pero o sea, en alto, ¿eh? En una disquera. Uh -huh. Ese día me voy a Polanco, Ajá. a Office Max. Ajá. No me acuerdo a qué fui a comprar. Y en Office Max me encuentro a un amigo de la carrera. Ajá. Empiezo a platicar con este amigo y le digo, es que estoy, quiero empezar a trabajar. Y me dice, ¿en qué? Y le digo, quiero trabajar en una disquera. Me dice, oye, yo tengo dos personas, no. una que trabaja en Sony Music y una que trabaja en Emi Music. No. Te las puedo conectar. El mismo día. El mismo no. día consigo las dos... Este, ¿Qué digamos, sentiste cuando te hice eso? De, ah, no, dije, no, puede, puedes, no magia. puede ser. Y se llama Miguel. Y digo, Miguel, por favor, le hablo por teléfono, me, me, paso, cosas así me consigue chinito. las entrevistas, me las consigue. Ajá. Voy, voy a, a mi music uh -huh. y llego y me dice uh -huh. eh, la persona que me entrevistó, me empieza a entrevistar, súper así con cara de... te ¿Estás un favor ah, a esta no, otra persona? Te voy a decir una cosa. Ah, ahí sí entra la parte de cómo somos prejuiciosos. Ajá. Imagínate una disquera. Uh -huh. O sea, tú llegas a Emi y pues todo el mundo, ya sabes, andan aquí, súper aquí, con sus tenis, súper cool. Entonces, llego yeah. yo, la güerita. So, o sea, Entonces, me muy vieron a la, mí. ¿Ubicas la, la película Legally Blonde? Uh -huh, uh -huh. Yo era Reese School. Okay. Entonces, cuando yo llegué, yo creo que así me vieron. Uh -huh. Entonces, me vieron como diciendo: Esta güerita estupidita, aquí. ¿quién es esta fresita? Oh? Uh -huh. O sea, ¿quién, ¿quién se cree que es? Que me dice el cuate? Te voy a pedir un favor. Para, para casi, casi que podamos ver cómo te vamos a contratar, nos tienes que hacer un plan de marketing uh -huh. en inglés uh -huh. que sea de Tina Turner. Uh -huh. Va a ser un relanzamiento de su disco. Preséntanos el día de mañana. Ah, sí. Era como un no quiero que le intentes. El plan de marketing. Me voy a mi casa. O sea, en el coche. Pero diciendo, ¿y no te dicen? Porque a ver, es muy abstracto decir un plan de marketing. ¿Qué? ¿Cómo te lo pongo? Es un, una hoja, un, una, una que, presentación que mi cara. Un plan de marketing. Ajá. Así me fui. Me voy a mi casa en el coche. Oye, casi llorando. O sea, diciendo, obviamente ya, ya, ya. No, no hay manera. Llego a mi casa y dije, o sea, pero dije no, ¿por qué? O sea, no. Y yo en el uh -huh. compré un libro en esa época que se llamaba <coughs> Music Marketing. Ajá, ajá. Abro el libro. Y empiezo a leer, o sea, como cosas, sí. y empiezo a hacer plan. El, mi plan de marketing. Me sale un plan de marketing como de siete páginas. Uh -huh. Lo siento así como en un Word, ¿no? o sea, texto. En Word, uh -huh. así, uh -huh. lo imprimo con un foldercito muy mono, y voy otra vez a mi Music, que era Río Tigris, este número 33, uh -huh. a la Cotemoc. Ahí voy con mi folder, llego y dije, bueno, lo voy a dejar en recepción y me voy. Uh -huh. Casi, casi, qué pena que lo lea. Entonces llego y me dicen no, no, que espera un momento, uh -huh. ahorita la van a llamar. Dije, no, qué huevada, o sea, por favor que no me llamen, o sea, quiero dejar el folder uh -huh. y que na qué nadie me vea, uh -huh. qué pena. Me llama este cuate, me sube, abre el folder, lo empieza a leer uh -huh. enfrente de mí, imagínate en sí, mi cara. Sí, 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 Dije, ha de estar, ha de estar diciendo que qué que, que oso lo que le acabo de entregar, porque no sé qué le entregué. Uh -huh. Ahora, no, que lo, hice, yo no lo sabes no, o sea, Pero yo no sé cómo lo hice. ¿eh? O sea, con una entrega. O sea, no Ching sé cómo God. me concentré. Lo empiezo a leer y de repente volteé y me dice: ¿Lo hiciste tú? es una muy buena señal. No, pero yo con cara de. es una muy buena si volteé señal. Volteé yo y le digo: Sí, sí, lo hice yo. Y lo sigue leyendo. Y volteé y me hizo otra vez: si lo hiciste tú? Que yo pues yo con cara de quién más o sea, yo sí y de repente a la tercera agarra el folder y ya bromeando me pega con el folder y me dice no es cierto no. ya como cambió que, por completo como que su el actitud. cuate. de repente a la media hora se para se sale y me llaman a otra oficina uh -huh. llego con otro cuate que era el el, el era el ah, eh, se llama A&R. que sí. es, son los llego con A&R y me dice el A&R, sí. Oye, pues, tu, 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 tu plan de marketing, muy bien. O sea, no, casi casi no nos esperábamos esto. Y de repente me van con el director de la empresa. Así, ah, todo el mismo día. Entro y me dice todo para, esto en una hora y media. Y no vas ¿eh? lista para, para nada de eso. Llega y me dice el director, oye, eh, nada más te quiero decir una cosa. Ya todos leímos tu plan de marketing. Quiero decirte que en la empresa... Nadie nos ha entregado un plan de marketing como el tuyo. Así. Ah, Estás contratada. Tómala. ¿Qué sentiste? Increíble, pero ¿cómo somos de prejuiciosos de que estos dijeron esta güerita estúpida uh -huh. que se regrese? O sea, que, que, que no sé qué pensaron de mí y pues. ¿Nunca le callé? preguntaste otra vez de, oye, ¿por qué me hiciste eso? Nunca. No, nunca... Porque, porque yo creo que. Era lógico, yo creo que como que dijeron era a ver, era totalmente fuera del molde de alguien que trabaja en una disquera. Claro. ¿Me explico? Otra que son vez, gente otra que vez llegan llegan volviendo al tema con de que, que no estás cool, en el molde, que están oyendo música, que están y yo llegué, yo creo que vestía de rosita, o sea, no sé, me, no no por no, no, <laughs> ni qué traía puesto, pero seguramente venía no sé uh -huh. muy, entonces yo me salea totalmente del molde uh -huh. y del estereotipo de alguien que trabaja en una disquera. Y cuando entro a trabajar en esa disquera para hacerte el cuento corto. No yo, me empecé, yo, yo empecé en, los, en las juntas de marketing, que éramos todos los level managers presentando uh -huh. sus productos, hablando al último. Pero antes de que me digas, ¿cómo O sea, te dicen? ¿Te contratamos? ¿Qué vas a hacer? ¿Te ah, explican? Te me dicen, contratan esto es, y me dicen, te vamos a contratar. ¿Es inducción? No, no, este... no, no. Te vamos a contratar. Vas a estar en el área que es la división internacional Ajá. entonces ahí me entregan me entregaron como no cartera no lo quiero decir así pero como mi lista de, de sellos eh. a Sony nunca fuiste no, o sea, ya no fuiste ya, con... no fui, ya no Ajá. fui. y ahí me dieron todo toda mi ahora sí que mi lista de gente que iba a llevar okay. y ahí fue cuando empecé pues, a ver que yo llevaba Pink Floyd Ajá. que yo llevaba no, claro. cosas como claro. importantes no o sea a mí me tocó lanzar el primer disco de Coldplay Ok. este a, nivel, o sea, nivel, mundial, a nivel, nivel mundial, a nivel mundial, mundial. Eh, de repente me llegan con un artista que se llamaba Robbie Williams que nadie lo conocía no, en México. Me encanta. Y Robbie Williams era conocidísimo en Inglaterra y de repente nos dicen desde la desde mi Inglaterra dijeron, "A ver, a nivel mundial se les exige casi casi a cada país uh -huh. que este hombre uh -huh. de nombre Robbie Williams ahora sí ya llega a un disco de oro. No, no puede ser que en Inglaterra ah, claro. es un hit y en Latinoamérica, nadie lo conoce. Yo dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le haces? Entonces, cuando lo, me, me entregan esto, de repente llega un gran video. Que el es I el, don't want to rock. El DJ". Que se quita la piel. Y dije, bendito sea Dios. Y ahí fue cuando hicimos todo un plan, como para que el video estuviera expuesto en otro rollo, que otro rollo nunca sacaba videos. Este, hicimos como todo un plan de marketing. No me, lo, no me lo pases por encimita, porque es algo que a la gente le va a interesar mucho. Y tenemos tiempo. Vamos a hablar de Exacto. otro más. Quiero que me digas qué significa o cómo funciona antes de regresar a yo era la última que hablaba en las juntas ya tocaste este tema qué significa ser? o sea cómo haces un hit no o cómo haces un lanzamiento como dices de, 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 de Robbie Williams o de Pink Floyd o de sí, sí, o sea, sí. cómo el de Coldplay no sí qué qué implica Qué piezas tienes que mover, qué tienes que considerar, cuánta gente tienes en tu equipo o sin no claro, o sea, no, no es un, trata de no hacerlo es, para los mortales. Claro, no es, no, es un, no, es un trabajo, no es un trabajo sola. O sea, un label uh -huh. manager es realmente el manager, digamos, como del label, como de ese artista que tú Ajá. vas a llevar. Y cuando te entregan, te, te dicen: Bueno, vas a, ahorita vas a sacar el disco de Robbie Williams. Ajá a nivel internacional. Entonces, a ti te lo entregan y tú eres la persona que se va a encargar de hacer todo el marketing y que todas estas cosas se muevan para que el disco venda. Pero tienes tienes en la empresa muchos otros brazos. Tienes un equipo de ventas, tienes un equipo de promoción de radio, que uh -huh. son los que van a la radio a eh Pepe, ¿no? sí. Pepe, el que iba a la radio, entonces es el que va a hablar a todas las estaciones y dice, por favor toquen Robbie Williams, ¿no? Yeah. Entonces logran ellos negociar que se toque tal vez en alfa, uh -huh. que lo toquen seis veces al día. Entonces, es, es, estás como que tú... Eh, orquestando, digamos, con todos los brazos que están en la empresa, eh, la gente de prensa, en qué revistas podemos sacar artículos de Robbie Williams, yeah. qué podemos hacer, por ejemplo, en las tiendas, ¿no? Con la, con la gente de ventas, pues en Mix up, que en esas en Ajá, esa época creas. había Mix Up y Tower Records, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué poses vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo, cuántas, ¿Con cuántas unidades vamos a salir el disco? Entonces, ¿Y todo es te dicen, es como, ¿tienes un presupuesto o te dicen, oye, yo quiero traer a Robbie Williams a que venga aquí? No, no puede no, venir. No, o sea. No. Todo es con presupuesto, Ajá. obviamente. Este. Y ahí fue cuando eh, el ejemplo Robbie Williams llegó a este video que era un video muy bueno, uh -huh. y nos acercamos con otro rollo uh -huh. a decirles: oigan, queremos que este video pues, se vea, no? Uh -huh. en, en la televisión, a nivel nacional, no? Y pues, qué mejor que otro rollo. Y otro rollo no tocaba videos. Y otro rollo, cuando ve el video, creo que fue Adal Ramones, dijo: Oigan, el video es muy bueno. Pues lo podemos poner, pero ustedes tienen que poner un anuncio en el periódico. Ajá. El anuncio era que iba a decir, en otro rollo, creo que, creo que fue ese día, en otro rollo hoy en la noche. Ya, o sea, promover que iba. Que íbamos a promover eso. Entonces, en la noche, en otro rollo, pues yo ya me sentía, imagínate, yo desde mi casa viéndolo, y de repente él anunció y dijo, vamos a presentar este video de Robbie Williams. Y cuando sacan este video, que era un video en esa época muy sí, impactante, sí, sí, claro. muy controversial, de repente eh, el video como explota. que explota eh, y se vuelve muy importante. Y luego la canción era muy buena. Sí, la era canción buenísima. Era muy pop. Yo muy, tengo muy videos buena. De, de Chico con mis hermanos bailando eso. Era y muy bueno. literalmente. Entonces, sí, exacto, o sea, jugando de que sí, la madre. O sea, y, y, y era muy buena la canción. Entonces cuando, cuando la empiezan a llevar los promotores de la disquera a las estaciones de radio, como por ejemplo Alfa, uh -huh. eh, la tuvo 97 7, estaciones de esa época, sí, sí, ¿no? Sí. Cuando empezaron a oír, decían, es una canción muy buena. Entonces vamos a empezar, me mm. acuerdo que empezaban siempre como con cuatro tocadas al día yeah. y te podían tocar hasta seis, uh -huh. me acuerdo que Alfa siempre eran seis era lo máximo, uh -huh. que si ya te tocan seis, ya, es estás, todo ya. estás ahí. O sea, ¿no? Entonces creo que fue, un, fue, un, fue, un, fue, un, fue una canción. Que, que ayudó mucho la parte de la rode porque se oía muy buena. Y también hicimos una gran labor con DJs uh -huh. para antros, discoteques. Yeah. Entonces, fue como que toda una labor para que la canción se escuchara, para que el video se viera. Y creo que eso fue lo que hizo que Robbie se diera a conocer en México. Pero, o sea, ok, pero a ver, ¿cómo logras? O sea, no, no era una época en la que, ah, bueno, pues influencers, no? Y, y ten, te pago para que menciones esta cosa. ¿Cómo manejas? Por ejemplo, en esto de otro rollo, para que no se vea, para que se siga viendo natural, ¿no? O sea, ¿cómo haces ese tipo de cuestiones para que se vea como, ah, pues Adal le gusta este tema y quiere ponerlo cuando nunca se puede? Fíjate. Porque así se nota muy fuerte. Una persona que nunca habla de nada y de repente, oiga, fíjense que este tema. O sea, me acuerdo que lo que dijo Adal Ramón ese día es que quería presentar un video que ya era como un video muy. Eh, so, o sea muy visto en Inglaterra, en Estados Unidos y que lo querían. Realmente no 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 lo tuvo que decir tan orgánicamente, porque uh -huh. creo que más como que en la tele te aventaban las cosas tal cual, uh -huh. te parecieron o no. Uh -huh. Y este y pues él lo quiso compartir y lo presentó tal cual. Y cuando la gente lo vio, pues ahí como que no no tuvo que ser tan orgánico, yeah. porque creo que la tele es como mucho más rápida y tal cual como que lo dijeron y pues en las sí, estaciones pero, de pero radio. Pero cambiaste el formato, pues eso me exactamente, refiero. O sea, y es como a lo mejor los productores van a decir la chinga, pero to, esto no va a o ser. Totalmente cambiamos el formato. Y eh, en las estaciones de radio, pues. Ajá. En las estaciones de radio, digo, no. Creo que lo puedo decir en el podcast, <laughs> pero pues hay una cosa que ya sabemos cómo se llama, que se uh -huh. llama. Payola. Creo, creo que pues, sí. Le dicen digo, payola. la verdad es que hace mucho que no me dedico yo a esta uh -huh. cosa de la industria disquera, pero sé que las disqueras, o por lo menos en esa época, uh -huh. tenían que hacerlo de la famosa payola sí. para que tu, tu canción sonara. Pero ojo, tú también podías hacer payola, pero si la canción no era buena, tampoco, tampoco. podías entrar. Uh -huh. Entonces creo que ayudó mucho también que era una canción, digo, tú la escuchaste, que era ideal para discotex, para... Para todos lados. Para, para todos lados. Y creo que era una canción... Muy para bañarte cool, las mañanas. Para ¿sí? bañarte. Y además él... Robbie Williams es una persona muy carismática, muy claro. atractiva. El video era muy bien. Como que todos los astros se juntaron y. Vamos de regreso a esto. De yo ser la última que hablaba en las juntas uh -huh. de marketing. Porque, pues, todos hablaban, ¿no? De no, yo era la kids, ¿no? Yo era la nueva que llevaba. ¿Cuántas mujeres había en ese entonces ahí? Bastantes, ¿eh? Okay. La verdad es, er, bastantes. Éramos, uh -huh. yo creo que mi y mitad de las de los Pero. Bien interesante porque de serlo yo la última que con mis artistas que empezaba yo hablaba, de repente, o sea, cuando yo llegué a disco de platino con Robbie Williams, que llega a disco de oro con Coldplay, que llega a disco de oro con Calimino, que llega a disco de oro con Gorilas, de repente yo ya era la que abría las, 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 las juntas. Pero son bandas difíciles, o sea, Gorilas no es fácil. O sea, era muy nuevo oye, en su Pero época. grandes videos. Porque sí. era la época del video, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. sí era la época en donde tú titula. veías MTV o Telehit y te sentabas a ver videos. Era, había videos. Entonces los videos eran como que era como una puerta bien importante y gorilas creo que los videos también fueron todos. Sí. Este. Y, y, pero entonces ya después de eso te empezaban a poner a hablar primero. O sea, ¿cómo? ya te volteaban a ver en la mesa. No, de... ya, 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 ya ya, era, ya era, ya era la primera. Pues porque imagínate, sabes qué pasa, que es bien diferente manejar un artista eh, extranjero que un artista local, uh -huh. porque el extranjero no te cuesta tanto dinero como un local. ¿No? No, porque el extranjero está en, en Inglaterra. O ¿Lo no en Inglaterra? Lo uh -huh. único que tienes que hacer es manejar su disco, pero aquí no tienes que pagarle la producción del disco, ya, porque ya salieron allá. Ya, 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 no ya. tienes que estarle pagando. Eh, Promociones o sea, o sea, de lugares. Ya está hecho y nada Exacto. más es, empújalo. Ni, ni, o, o ni maquillistas para la revista de no sé. ¿Me entiendes lo que te yeah. digo? O sea, realmente no, te, no cuesta. Entonces, la inversión es como mucho menor. Uh -huh. Entonces, sí. el margen de ganancia yeah. Le sale de mejor. un artista internacional que pega eh es mucho más alto que un artista que tal vez que sea de México. Pues tienes que invertirle en todo. Sí. Por lo menos en esa época. Ahorita ya no sé cómo están las discadas con todo esto de Spotify, pero en esa época, pues era producir el disco, uh -huh. buscar un productor, un estudio de grabación, los video, o sea, tal, hacer tal. los videos, pagar los videos. Es, es una inversión, o sea, uh -huh. hacer un artista. Y cuando estás con un artista extranjero, no tienes que pagar nada de eso, porque ya lo está trayendo. Okay. Entonces, o sea, Inglaterra sí, ya sí, lo sí, hizo. Sí. Entonces creo que el margen de ganancia era importante. Entonces. Pero, y a ver, ¿cómo le hacías para que pasar de soy la la niña en esa época sí. de nunca he trabajado en la industria de un día para otro me contratan me dan artistas de talla mundial que bueno, como dices Roy Williams no era famoso acá sí, o sí, tal, sí, sí. Player lanzó el primer disco pero hoy dices pues, de talla mundial eh, a pasar de ser la última en que hablaba la primera, ¿cómo es para que no se te suba? ¿No? Sí. O sea, para que no se... pues me caga ahora esta Eugenia, porque... Sí, ¿sabes? sí, 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 ¿no? sí, sí. O sea, y estas grillas internas que pueda llegar a ver. Y dos, ¿qué crees que sea la diferencia que te fuera tan bien? O sea, o sea, ¿cómo? Si en teoría es una empresa que ya tiene muchos años, que es más o menos grande y que tiene cosas muy estructuradas, ¿dónde entra tu toque para hacer la diferencia que te estaba haciendo tener éxito tras éxito tras éxito? O sea, ¿en qué consistía? ¿No? Y te pregunto lo del que no se te suba. Con esto porque a fin de cuentas si tú estás teniendo éxito éxito Diga, éxito pues, que, dices, yo, mira, pues ya me la yo, sé yo creo que fue la combinación de que otra vez creo que estuve muy abierta a aprender uh -huh. me acuerdo que estaba ahí una persona que mario hernández más grande que yo un señor que llevaba toda la pues todos los discos de los virus y todas las las partes como clásicas digamos uh -huh. de de artistas que igual y ya no están trabajando, pero que so, es como lo, el catálogo, por así sí. decirlo. Y yo a Mario Nunes le aprendí mucho. Entonces, yo mismo llegaba con él a su oficina y me daba el tiempo y hacía uh -huh. apuntes. Entonces, realmente, como que a todo mundo le preguntaba. Era como muy, esa actitud que te digo, muy abierta, muy receptiva. Eh, y creo que trabajaba. Como no estaba confiada. Ok. No estás confiado. Trabajas el triple. Sí, sí, sí. Por hacerlo tengo que demostrar, tengo que hacerlo bien. Entonces, creo que. Y fue también la mezcla de que es un trabajo que amé. O sea, no te puedo decir lo que... Pero sea, que la era... diferencia de que ti te fuera, a lo mejor, no sé si mejor, pero que te fuera muy bien comparado con los demás, era tu actitud. O sea, era que, ese tema que dices, ¿de quiero seguir aprendiendo? Actitud. Creo que fue mi, 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 mi mis ganas de, de aprender, eh, el compromiso que tenía, uh -huh. obviamente con la pasión que me, que me gusta, que es la música, y también que sí tengo esto que... Creo que es el ADN que tenemos en mi familia, que sí tenemos un compromiso con la excelencia. O sea, realmente, como de hacer bien las cosas y que las cosas estén bien hechas. Entonces, creo que toda esta como uh -huh. cóctel de cosas, pues creo que es lo que lo que llevó al éxito de esos de esos proyectos, ¿no? ¿Y, y cómo intentaste que se te subiera? ¿O se te subió? A mí nunca se O sea, porque, porque de pronto es la que pues, quieras que no mueves las piezas, quieras que no. Tienes acceso a muchos medios, sí, tienes sí, acceso, sí. o sea, sí. eres la puerta de entrada. Mucha gente quiere, oye, por favor, dame oportunidad de trabajar con ustedes, sí. o sea, no, y ¿Sabes cómo qué? lo manejas? A mí nunca, me, digo, no sé, a mí nunca se me ha subido en nada en la vida. Uh -huh. Pero y aparte creo que en el trabajo o sea, y no digo solo subirte de que seas mamón con la gente, no es suba de que de, sí, de ya la... sé hacerlo, ¿no? Y, sí, y, claro, ¿no? Como ya me sé la fórmula, ya sea tal, claro, o sea, claro. Eh, cada artista y cada proyecto de lo que he hecho en mi vida ha sido diferente, uh -huh. ha sido un reto y cada cosa que hago me da miedo. Okay. Cuando digo miedo, me da miedo en el sentido sí, sí, sí. sano, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y ese miedito, el, 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 el no confianza, a ver, ¿cómo te digo? Incertidumbre. Cada vez, por ejemplo, que en The Perfect íbamos a sacar una revista, estoy nerviosa. Yeah. Cada vez que tengo que ir a una conferencia para hablar algo, estoy nerviosa. Okay. Cada vez que voy a hacer algo, estoy nerviosa. Si tengo que hacer un, un tutorial para YouTube, estoy nerviosa. Okay. No sé, creo que esta parte de que no me la creo tanto, creo uh -huh. que eso es lo que me ayuda a que las cosas salgan bien. Yeah. Yo, es no una sé. constante en tu trabajo. Es o sea, una constante. No soy una persona confiada, siempre lo quiero hacer bien. Y siempre, eh, cuando hago las cosas, no, no llego así de, ay, ya lo sé hacer. Siempre hago mi tarea antes. Okay. Es lo que te digo. Sí, sí, sí. O sí. Sea, un día antes estuve la situación. O sea, en ese sentido soy muy, muy... Era, soy muy nerd. O sea, como en las escuelas. O sea, el nerd de, la, de los apuntes. Soy, soy muy... ¿Sí eras así. así también en la escuela? En la escuela. No. Soy como muy... Así soy. O sea, me gustan las cosas bien hechas y ese como nerviosito y ese no creérmelo, que también es padre sentirlo así, uh -huh, uh -huh. Este, pues es lo que creo que, que le da como... Pero, ¿y, ¿cómo, ¿y cómo, cómo es que eso no te detenga también? Porque también estás en una rayita de decir por ese mismo nervio, pues no, pues no lo sacamos. O, o sabes que no lo grabemos hoy porque no me siento ¿Sabes lista. Qué? Yo, yo, yo lo que te puedo decir es que cuando yo tengo miedo, uh -huh. he encontrado que mi fórmula es hacerlo aunque te dé miedo. Yeah. Pero nunca dejarlo de hacer. ¿Quién te dijo lo de lo de llorando? Este hazlo llorando, como este, llorando. Es, y... Este llorando, caminando, ¿Cómo era este, llorando, pero caminando. Ajá. ¿Por qué? Porque, aunque tengas miedo de hacer las cosas, hazlas. Uh -huh. Porque está bien feo y bien pinche uh -huh. que por el miedo no pruebes algo o te detengas de hacer algo. Y creo que ese es el, el mayor arrepentimiento yo no quiero que nada en mi vida sea porque no me atreví o porque me dio miedo hacerlo no eso eso no quiero que esté en mi libro okay. este y cada cosa que vaya haciendo me salga bien me salga mal aunque tenga miedo la voy a hacer pero y a ver cómo distingues tú entre entre porque me decías que tú sigues mucho tu instinto entre miedo e instinto o sea cómo, cómo diferencias no entre decir a ver esta situación eh, me huele a que no nos, no, no nos conviene, no nos conviene aceptar este trato, no nos conviene hacer esta cosa, este evento, lo que fuera, y es, no me conviene porque mi instinto me está diciendo que no es una buena idea sí, sí, sí. o porque me da miedito hacerlo, o si sea, ¿sí me explico, o sea, ¿cómo, sí, sí, cómo, sí. ¿cómo evitas confundirte entre, no, es miedo... Pero vamos a hacerlo o no, mi instinto me está diciendo que... que Sabes no? que yo creo que, que la parte del instinto es si lo quiero hacer o no. Yo creo que cuando uh -huh. hay algo que no quieres hacer, es porque no lo quieres hacer. Por, porque algo no te suena que está bien, porque algo te suena que no va contigo, por el que algo... Y ahí no lo hago, ¿sabes? Uh -huh. Pero cuando quiero hacer las cosas, aunque tenga miedo, las voy a hacer. Yeah. Porque algo me está diciendo que, que ahí es. Uh -huh. Y ahí es cuando te digo, ahí es cuando me... Me he dado la oportunidad de autoconocerme mucho más y escucharme a mí misma y escucharme a mí. Ese instinto. Oh, Porque creo que cuando te sientes bien, ahí está. No dirías, ahí está sí. la respuesta, ahí está el sí. Pero, pero a veces, bueno, a mí me cuesta a veces callar las voces de afuera, ¿no? Y la presión y decir, no sé, digo, regresando al ejemplo este de, 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 de a lo mejor del podcast. Oye, llevo dos episodios que a la gente le han gustado mucho. Está. Pues, como no? Porque el presidente también les guste, ¿no? O cómo... Pero, o sea, pero que... hay, una, hay una presión. Que obviamente no, me hace pero prepararme no, no más, crees pero... que, ¿No crees que si perdiéramos esa presión? Uh -huh. o así sea, si la sientes. Pero, te o sea, así p... la sí, sientes. O sea, sí, sí, yo, yo sí la o sea, siento. Hoy sí dices... Yo sí la siento. A ver, con todo lo que he construido hasta el día de hoy, ¿hay más presión o menos presión que lo que había antes? No, yo siempre siento presioncita, ¿eh? Siempre la okay. siento. Pero no sientes que... No sientes tú y yo uh -huh. que si no la sintiéramos no estaríamos haciendo las cosas bien yo, 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 yo lo que le decía ahorita Karen es empezar yo siempre estoy nervioso antes de una comedia yo ahorita estaba a ver, nervioso antes de Luis contigo. Miguel canta impresionante Ajá. yo te puedo asegurar te, te lo aseguro eh uh -huh. yo creo que Luis Miguel cuando está en, a punto de salir al escenario tiene miedito sí seguramente sabe que lo va a hacer y lo va a hacer con miedo tal vez es, ese primer segundo sí el primer paso y ya luego ¿no? se como, suelta sí pero ese miedo, yo creo que todo el mundo lo tiene. Pero es un miedo, padre. ¿No? ¿No crees? Sí, es como cuando, cuando conoces a alguien y, y, y pues te avientas a pues, una ñoñada, te avientas a agarrar la mano por primera vez, ¿no? Y dices, sí, me la agarró. O sea, sí, sí. Exacto. Y como que hay ese rush al principio de sí, no, sí, no, sí, no. Pum. Pero son ¿no? esos, esos tres segundos, ya, los besos, ¿no? Nada. Son esos tres segundos. Y cuando sí. los logras, ya lo lograste. Pero yo creo que hasta la gente más que dirías tú, no, esta persona no se puede poner nerviosa. Ajá. Uh -huh. Yo creo que sí está ahí ese factor. Que no, no sé si es emoción, tal vez. Sí. Se puede confundir con muchas como madre cosas. Y, a ver, y me voy a regresar. Estás teniendo esta carrera exitosa en Emmy. Estás yendo muy bien. Estás teniendo lo que dices. Yo siempre me gusta la música. Estoy este trabajo, pues, que es el trabajo soñado de estar trabajando con las bandas más importantes y demás. ¿Por qué ventarte a, a hacer un trabajo que nunca hayas hecho? Que fue porque te entendido que de ahí fue donde, donde brincaste. A, a trabajar en la revista Mira, lo que pasa qué? es que La industria del disco eh, Se empezó a quedar a pedazos yeah. En mi cara O sea, ¿no? lo viste, lo tocó verlo Sí, nadie, nadie, nadie creía Que Napster y que toda esta cosa Me acuerdo que en las juntas de marketing De ventas y, y El departamento de del disco Nunca va a desaparecer No, es una locura No, lo que pasa es que No, lo que pasa es que No estamos vendiendo discos Porque hay mucha piratería Pero no el disco nunca vas, y yo lo creía, ¿eh? ¿Tú crees que la gente que estaba ahí tenía Napster? ¿O tenían LimeWire? ¿O apenas tú crees que no tenía nadie eso? El, todo el estaba como apenas viendo cosas, pero todo el mundo. Nadie creía. Y, y me acuerdo que es que esas conversaciones, no sabes cómo los recuerdo. No, el disco nadie lo va a sustituir. La gente mm. quiere el disco físico. Y yo también lo creía. Uh -huh. Porque dije, no, la gente va. La gente siempre va a comprar el disco, uh -huh. van a querer ver el arte del disco, porque era, era una sí, historia una padre en el disco, ¿no? Abrir el arte del disco y veías la letra y, y qué diseño le pusieron. Y dice, no, es que el disco nunca va a desaparecer. Y desapareció. No, vale. Junto con las cenas de discos. Y, este, y bueno, cuando toda esta eh, cosa del disco se empezó a caer, yo salgo de, de, de esta industria y de repente fue cuando... Marta, mi hermana, me dijo. O sea, ya había salido. Sí, me okay. dice, Marta, vete a trabajar conmigo. Le digo, no. Me dice, no, por favor. No, hija, si por favor. No... Por favor, porque yo lo que dijo, mi hermana, la hormiguita, o sea. Uh -huh. Uh -huh. Y fue cuando le dije, bueno, ok. Yeah. Y ahí empezó ya otra historia, okay. que luego se convirtió en The Beauty Effect y muchos otros. Bueno, y que te decir, The Beauty Effect, dices que lo lanzas. En el 2015. el 2 o, o sea, en 2015 empezó, lanzas la, revi empezó, o sea, esta revista la revista que, que hablábamos. En el 2015 empieza la revista física. física ajá. O sea, digamos que el 2013 ah. más o menos es cuando empieza toda esta historia del blog, que se convierte luego en sitio, todo esto. Y el 2015. O sea, como, como, como la, la Godín que a escondidas está haciendo la, la, a la ver. otra cosa. 100%. Nunca te peleaste con, con, con Marta en ese sentido de, de decir, no, porque ya no, no, porque, eso ella es sabe, otro no porque y... nunca interrumpió mi trabajo, o sea, yeah, yo yeah. todo lo cumplía, uh -huh. pero en la noche, mira, y Marta sabía, uh -huh. que también me gustaba. Sí. Entonces, este, fue algo que, que te digo, o sea, era como un, era, era sabes qué, eso fue muy bonito, porque fue un hobby, uh -huh. fue un hobby que se convirtió. En, 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 un, en un trabajo, en un negocio, y siento que es algo bien lindo, ¿no? Cuando uh -huh. algo empieza como un hobby. Y empezó, te digo, empezó a escribirlo, 2015 sale la, la primera portada, que salió en marzo, uh -huh. y el año después de eso... Eh, eh, a eso se... quería llegar, pero, pero antes de que te me adelantes, o sea, justo eso iba, pero ahorita me, se me ocurrió preguntarte algo, quiero, quiero saber... No no es como que, bueno, voy a entrar a trabajar a una empresa donde no hay rostros, ¿no? O sea, no es como, ah, el director de EMI es figura pública o el director de tal, ¿no? Trabajabas en EMI y es, sí. todos están tras bambalinas. Entras a trabajar a una empresa en la que el líder de la empresa o uno de los 10 de la empresa es una figura pública, o sea, está dando la cara todo el tiempo, es tu hermana, Claro. ¿no? Eh, y también, pues quieras que no, hay cosas que se están consolidando todavía. O sea, no, no es... Esto hace cuánto... Fue hace siete sí, años, no sí, sé. Sí. O sea, no es lo que soy. Entonces, quiero nada más escarbar un poquito en cómo pensabas en ese momento. O sea, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué decías? Ten la madre donde, no sé, donde la riegue y, y esto no, no la agarré bien. O me peleé con mi hermana. ¿O este, siento presión porque a ella le gusta hacer esto, pero yo lo quiero hacer de esta forma y emulo su estilo o hago mi estilo? O sea, quiero entender un poco qué pasa claro, por tu cabeza claro. al, al cambiar por completo en el tipo de empresa que estás trabajando. Claro, lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar en eh, Bebemundo, Ajá. en ese momento, era Bebemundo nada más, no era el Meca Group, que luego okay. se convirtió en una empresa sí, con, claro, más, con más, con más contenido, con más, este, digamos... Con más, ¿cómo se dice? Con, ma, con un portafolio, so, digamos, más extenso. Más Pero unidades época, de negocio. Exacto, nada más era mundo Y cuando yo lo empecé, yo no mamá. Pues es que este, lo que te digo, si, si hubieras entrado protegida con, oye, ya tenemos MOA, tenemos pues no sé qué, tenemos en el, es que, el el Chagarro. No, Es una tenemos... revista de, para mamás y no eres mamá. Uh -huh. O sea, entonces creo que eso es todo bien, bien curioso porque empezamos a abordar el tema de la, lo que quieran las mamás, de. O sea, de que si nos, le das a, la lactancia, o sea, muchas cosas. Pero yo encontré uh -huh. una cosa que me gustaba mucho a mí, inventada por mí. Ajá. Yo inventé una sección uh -huh. en la revista, que era una sección de moda, okay. que era una sección de moda para niños. Uh -huh. Entonces yo, totalmente, o sea, ya volada, inspirada en revistas como Vogue y cosas internacionales, hago una sección de moda. Para niños. Uh -huh. Y en esa sesión de moda, no creas que yo hice moda con niños agarrando y todo de peluche y sonriendo. O sea, realmente los vestíamos. Urbano. De, o sea, urbano y de, y de casi casi Gucci para niños y los niños como que haciendo, ¿me entiendes? O sea, pose, uh -huh. y pose. Y empecé a buscar fotógrafos uh -huh. de moda. Okay. De otras revistas. Uh -huh. Y ahí es cuando entran Gregory Allen, uh -huh. que trabajó para la revista El, para Harper's Bazaar. Este, empecé a buscar a Napoleón Abeca, que era un fotógrafo bastante polémico porque él había hecho la campaña de American Apparel y es un, es un claro. fotógrafo que yo amo porque además es súper erótico. Uh -huh. Entonces, el día que le hablo por teléfono, hacemos el shoot. No, me dice, oye, no, cuando llego me dice oye pero por qué me hablaron a mí Ajá. o sea yo que tengo que ver con, ¿Con esto de, y de repente cuando convence? empezó a ver a los niños y todo lo que hacíamos con ellos se enamoró del, del proyecto con Olga Laris con Enrique Covarrubias o sea con fotógrafos muy importantes que todos los fotógrafos con los que trabajamos se enamoraron del proyecto al grado que acabamos haciendo una exposición uh -huh. de todas las fotos que estuvo como un mes en Antara expuestas okay. en todo el centro comercial. Entonces, ese, ese, ese como un nicho de moda, y me gustaba mucho, me gustaba mucho la parte estética de la revista. Uh -huh, uh -huh. Me gustaba mucho, o sea, porque la gente, o sea, la, la, los que trabajaban eh, en, en, en la empresa, o sea, con, en mi equipo, que eran colaboradores, escritores, que sí, sí, escribían sí, sí. los artículos, uh -huh. yo los revisaba. Uh -huh. Pero realmente la parte estética, sí, como el, el, la, la, la forma parte, eh, 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 de la portada, eso a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando yo... Digamos que emigro o de repente volteo a The Beat Effect, yo ya no tenía miedo de hacer The Big Effect porque yo ya la parte no. estética, la parte de hacer revistas ya la conocía. Entonces ya me estaba encontrando <laughs> no, que, que, con mi mero mole porque ya escribí cosas realmente que tenían que, 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 que ver que, que, mucho con el tema que yo, que me gustaba, uh -huh. combinado con belleza, que qué mejor tema para hacer unas fotos que te mueres, para hacer una estética que te mueres. Realmente ahí fue cuando yo ya no, ya no tenía miedo de absolutamente nada yeah. y ahí fue cuando Marta y yo hacemos este trato y nos volvemos en en, en, en solamente en esa en esta parte del producto porque todo de MMK Group es, son muchas muchas este, ¿cómo dices tú? Junto, unidades de negocio. Unidades productos. de negocio. Ajá. Pero en ese producto que es de Beauty Effect y de School of Beauty, uh -huh. que fue, es, es, es un evento que, 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 que siempre hacemos, que es un evento de belleza, que es que el, o sea, se vende en una hora ya sold out. En, ese, en esta parte de Beauty Effect, nosotros nos volvimos socias. Okay. ok. Entonces ya era algo mío. O sea, me pero explicó. me queda claro, digo, algo que estoy viendo, que no sé si, si, si es o no, pero desde mi lado. Es muy buena para empaquetar las cosas para vender, o sea, es muy buena para decir desde los músicos, ¿no? Okay, esto es lo que me están dando, pero si lo hacemos así, lo llevamos claro. por aquí, tal, ¿no? Oye, esto es lo que me estás diciendo, pero claro. si lo manejamos así, lo manejamos claro, así claro. y le ponemos el, el look, claro, va a hacer que se mueva, ¿no? Claro. Y es lo que estás haciendo ahora también con David con claro, y en claro. lo que has hecho. Me voy a brincar, a, a ver, entonces pega la revista, ¿no? Y te queda un año más antes de tu, tu situación de, de, de ir al hospital, de todo ese tema. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué pasa antes de...? No, no te puedo decir. Bueno, ¿y, ¿y cómo te sentiste cuando llegaste? Porque no, no lo esperabas. No era una situación como, ah, va a pasar, entonces ya te dejo todo listo. No. Pero el previo y, y saliendo... Que fue, ¿Sabes qué? Iba despegando algo, esto. Fue algo muy cruel para mí. O sea... Que yo lo viví, o sea, me sentí como una crueldad de, uh -huh. de, 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 de la vida y de. Porque me sentía en este momento el mejor momento, ¿sabes? Uh -huh. Me sentía exitosa. Sí, pues estabas en. Haciendo... Me sentía haciendo algo que me encantaba. Me sentía motivada. Me. Quiere despertar todos los días o se juntaban todas sus pasiones en una cosa o sea me digo me despertaba y ya no podía por llegar a la oficina y ver cómo le iba a hacer la foto o sea realmente estaba muy contenta de mi vida estaba comprometida ya uh -huh. eh, como que todo estaba muy bien es curioso porque aparte hablando de belleza es en la época que más guapa me he sentido sabes o sea, yo cada vez que, que yo, con... no no sé cada vez que me preguntan a mí o que platicamos las amigas ¿cuánto es cuando más guapa te has sentido? Yo creo que cuando más bonita y guapa me he visto en el espejo creo que fueron mis mis últimos treintas y uh -huh. principios de los 40s. es cuando mejor me he sentido físicamente me sentía exitosa me sentía con un propósito uh -huh. eh, me sentía estimulada me sentía independiente me sentía contenta, estaba comprometida. O sea, imagínate, estaba. Y además de todo, todas las marcas. Querían estar, querían estar conmigo. Pero, eh, ¿y tú, pero ¿y tú crees que te sentías así? Porque tu enfoque no estaba en cómo te veías, sino en lo que estabas produciendo. Claro. O sea, en lugar de estar, Puta, es que no estoy contento de mi trabajo, no estoy contento acá, entonces me estoy fijando en que yo no tengo no, tal. No, no, no. Estaba totalmente enfocada a lo que estaba produciendo, mm. a logros. Hizo un programa de televisión, uh -huh. que se llama Estilo de Fe. Uh -huh. Uh -huh. Este, o sea, lo que voy es que todo todo el mundo quería estar conmigo. ¿Me uh -huh. explico? Que ahí sí, no sé si viene la parte del ego, pero me sentía como muy, muy deseada por, 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 por mi ambiente, por Entonces, como que todo estaba perfecto. Uh -huh. Y estaba muy contenta en mi vida. Me sentía como con uh -huh. muchos logros y, y, y muy plena. Y, y repente, en ese momento, perdón, y en ese momento, porque tú dices que eres muy introvertida. Yo no te veo introvertida como, como lo manejamos así, pero y en ese momento que tú estás buscando, no sientes como ay, me falta tiempo para mí menos. No, frío? fíjate que no. Al contrario, estaba en, sabes que si, en si entré en una, si entré en una, o sea, estaba todo, to, está muy llena de trabajo. O sea, de hecho, el, el psiquiatra que me vio después de lo que me pasó, ahorita uh -huh. vamos a regresar, me dijo, oye, cuando te vi, antes de lo que te pasó. No, o sea, no podía creer todo lo que estabas haciendo. Y hasta yo pensé y dije, o sea, esta mujer tiene como que parar, porque yo estaba con un programa de televisión, mm. revista nueva. Este programa de televisión, revista nueva, o sea, videos, eventos, conferencias. O sea, de, de veras no me daba la vida, pero estaba tan mm. contenta que estaba todo el tiempo así, todo el tiempo así. No tenía tiempo ni para respirar. Entonces, cuando me sucede esto, como que lo que sentí después es como que me jugaron chacó. O sea, como que dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto? Uh -huh. ¿Por qué ¿Y porque ahorita? Y por, ¿Y qué? ¿Por qué ahorita? ¿Y por qué aparte así? Porque es muy fuerte de repente no poder hablar como hablabas antes. Y tú ahorita no me lo notas, pero yo todavía no hablo como hablaba antes. Yo articulaba muy bien. Y de repente empezaba... Ah, articulas a... mucho mejor que yo y a mí no me pasaba nada. No, pero, pero lo que voy a decir es que, bueno, articulaba muy bien. Entonces, cuando me pasa esto, regreso a trabajar muy pronto, que uh -huh. creo que eso fue algo bueno, en el sentido de que me empujó. Ya. Yeah, y te distrajo del problema. Me distrajo a... O sea, tienes que salir adelante, pero también lo resentí, porque no me dio tiempo, sentí que no me dio tiempo de recuperarme como me quería recuperar. Estaba muy cansada. Muy yeah. cansada, Diego. Eh, eh, corporalmente, o sea, el cuerpo, me sentía cansada emocionalmente, me sentía súper deprimida. Yo iba a la oficina, me acuerdo, eh, y había momentos en los que me paraba, me metía a un baño, lo cerraba la puerta, me ponía a llorar, o sea, un llanto espantoso, y luego me limpiaba las lágrimas y salía otra vez a mi escritorio o por ejemplo estaba en mi, mi escritorio cerraba la puerta sacaba los kleenex y me ponía a llorar desconsoladamente lloraba mucho este y yo, yo tenía, la gente se da cuenta o, tú, o tú sea pues sí si me veían la, la cara yo creo que llorosa ya ni preguntaban no uh -huh. porque pues era evidente que yo estaba que me llevaba o sea me sentía muy mal eh, me sentía muy mal porque estaba muy sacada de onda. Yo creo que tenía mu mucho este, estrés postraumático. Uh -huh. eh, no me sentía físicamente en, con energía. O sea, iba muy arrastrándome. Eh, es, es muy fuerte cuando de repente te sientes en una computadora. Y eso lo cuento en el libro. Y de repente estaba el teclado enfrente ese día, el primer día que regresé. Y yo quería poner control-out. Alt. Alt. Y no sabía cómo se usaba la computadora. Y tuvo que entrar alguien... Pues quedas por hecho. A decirme cómo usar el teclado. O sea, como cosas así que dices, ¿por qué, ¿por qué me está pasando esto? Uh -huh. Y re decido regresar al programa de radio porque cada 15 días tengo una sección de radio con mi hermana. Uh -huh. Porque ella me dijo, tienes que tener una sección que sea de belleza de radio. Mi sí, hermana es sí, super sí. voz y mandona. Entonces uh -huh. le dije, ok, entonces cada 15 días Hija, eh, voy, este, voy con ella. Entonces este, ya bueno. cuando salgo de esto, me dice Marta, pues ya vente a radio. Uh -huh. Y me voy tontamente porque no hablaba yo bien. Okay. Entonces fue un programa en vivo. Uh -huh. eso, 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 es en vivo el programa. Entonces tuve que hablar de un tema y me empecé a torar. O sea, ¿Te acuerdas cómo hablaba? O sea, más, más... Hablaba... Ah. Sí. Súper arrastrado, o sea, yeah. súper así. Y entonces me empecé a arrastrar y con el nervio. ¿Y ¿Te fluían los pensamientos o también y, era un tema de no...? Con el nervio ah. me, empecé a, me empecé a arrastrar más porque te das cuenta y te pones más ay, nerviosa. Ay, ay. Entonces empecé a agarrar como una lista de apuntes, que yo siempre te digo algo a la tarea y viejo uh -huh. así. Y la lista de apuntes, porque mi mente no estaba bien. Como que se me empezó. Me, me hacían preguntas, contestaba otra cosa. Y yo me hago que cuando salí de ese programa, vení yo en el coche. Y se me ocurre tontamente ver Twitter. Mm. Y de repente empiezo a ver que la gente está diciendo en Twitter que si yo era alcohólica, que si yo era retrasada mental, que ¿por qué, no, por qué yo hablaba así, que cuántas me tomé, que por qué. Entonces, no creo que estaba qué yo en el coche llorando la y sintiéndome muy mal. Porque me empecé a dar cuenta que me sentía súper insegura. Y. Cuando hacía tutoriales de, de belleza ya no los quería hacer. Claro, tener porque tenías que hacer tutoriales te... para la página, de, para el canal de YouTube constantemente, uh -huh. ya no los quería hacer. Entonces ya traíamos a alguien que los hiciera, una modelo o algo. Yo ya no quería hablar. Y luego recuerdo que ya, por ejemplo, en cenas, uh -huh. hasta de amigos, yo que siempre era la que arrancaba el micrófono y me ponía a platicar, pues ya era como súper callada. Un día no. me dijo, serio, ¿por qué siempre estás callada en, en, en los lugares? O sea, no hablas. Le dije, porque no quiero que nadie se dé cuenta que no se hablar bien. Y luego me invitaron a una boda. O sea, eso es tu, tu personalidad te, te, te sí. cambia. Y luego me invitaron a una boda de una amiga. No muy cercana, pero amiga. Y no fui. Cancelé la boda un día antes. Y el día siguiente me dijo mi esposo: Oye, ¿por qué no estamos, o sea, ¿por qué no vamos a ir a la boda? Le dije, bueno, es que no tengo ganas de ir. Me dijo, no, no es que no tengas ganas de ir, ¿por qué no quieres ir? Y ahí me puse a llorar. Le dije, no quiero ir, no quiero que nadie me vea así. No quiero que nadie me vea como estoy, que no, puede cam que no puedo caminar bien, que no puedo hablar bien. No quiero que nadie me vea. No, me quiero esconder del mundo. Entonces, ahí fue cuando empezó esta parte de mucha inseguridad, uh -huh. de que me, me encerré en un cascarón. O sea, uh -huh. no quería hacer nada. Este. Y, y totalmente guardada, y, y como iba a la oficina, cumplía y me regresaba a mi casa. Pero okay. no, no me sentía muy, muy, muy segura, muy limitada en mis facultades y como que sentía que, que había perdido yo algo. Entonces me acuerdo que un día le dije se a Sebe llorando: No sé por qué todo iba tan bien para mí y me pasó esto. Porque aparte no fue un tema de, bueno, poco a poco me voy enfermando y pasa, vienes de noticias buenísimas y de repente, o sea, y, y en, en lo laboral y en lo personal, ¿no? Claro, de, de, claro. Oye, estamos embarazados, sí, claro. es una ilusión y de repente no y lo pum, trancazo. No, y el trancazo no, aparte no, de, es. De, de decir, bueno, o sea, yo no estaba buscando ser mamá, pero ya se presentó el que voy a ser mamá. Uh -huh. Estoy muy feliz uh -huh. y luego pierdo bebé y además pierdo cualquier oportunidad de poder volver a tener otro. O sea, uh -huh. como que esa parte como de ser mamá que luego, como que dices, esas personas dices, quiero ser mamá, no. pero siempre sabes que igual y sí puede serlo. Pero, ¿qué crees? Aunque quieras. Ya no se puede. Ya no. Entonces, Uf. creo que todo eso, híjole, era una cosa. Yo me acuerdo que lloraba mucho. Y una le dije, le dije a Sergio, ¿es que por qué me pasó esto? O sea, ¿por qué todo iba tan bien y de repente.? O sea, yo ya no quiero hacer nada, uh -huh. estoy triste. Ya no, ya no quiero casi, casi que vivir, uh -huh. ya no tengo motivo para nada, no quiero trabajar, uh -huh. no quiero hacer nada de lo que estoy haciendo y me siento totalmente infeliz. Entonces, ahí fue cuando empezó un, un proceso bastante largo de sanación, uh -huh. de hacer mucha terapia, tanto física, para recobrar todos tus. Pues el cobrar cosas, ¿no? O sea, el caminar, ¿no? El poder a... comer, el poder agarrar un tenedor, yo no sabía agarrar un tenedor, el poder tragar, el sí. acto de, de, de glutir, no, no lo sabía hacer. El controlar tus, tus esfínteres, ¿no? Y tenía que usar pañal. Uh -huh. Este. Y aparte el tema mental que decías, yo creo que decías, siento que yo estoy en Nueva York, ¿no? O siento que estoy en Tal. Y o sea, el, las alucinaciones, las ¿no Las sé alucinaciones, cómo se llaman. este. O sea, tenías una distorsión de la realidad. La distorsión de la realidad, el no poder, no poder parar de llorar, porque aparte. Cuando me, me pasa esto, eh, hubo un impacto a nivel uh -huh. cerebral y se impacta la del tálamo. Y el tálamo es el área que rige la parte emocional. Sí. Entonces, yo no podía parar de llorar. Yo, llora, yo lloraba todos los días, todo el día, pero no lágrimas. Eh. Eran llantos incontrolables uh -huh. que me drenaban. Sobbing. Entonces, este, me tuvieron que, 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 que buscar cómo eh, estable, o sea, estabilizar esta parte. Entonces, fue como que todo un... Fue un, un camino que para mí fueron años perro. Uh -huh. O sea, cumplí el 24 de mayo cinco años de que pasó esto. Uh -huh. Pero te puedo decir que los cuatro años que pasaron antes, para mí fueron años perro. O sea, o los sea, prim cuatro primeros... años fueron los que todavía... Los primeros tres años fueron los más duros. Uh -huh. Fue hasta el cuarto año que me empecé a sentir que ya estaba regresando a mí. Pero, a ver, tengo muchas dudas. Eh, tengo muchas dudas, porque creo que en el 2017 hiciste una charla no como donde empiezas... Pero ahí, pero ahí te me estás diciendo que hasta cuatro años después te sentiste... Fíjate, o sea, esa charla Porque que te yo empieza di, a buscar la gente, pero tú todavía no estás... Esa charla que yo di fue porque me pasa esto, regreso a trabajar luego, luego, y me llaman de Women's Weekend, que es, uh -huh. que es una una galea y es, es un grupo de, de mujeres que hacen una, un, un evento bien bonito para mujeres, y me dicen, oye, queremos que hables y que des una, una plática. Uh -huh. Que yo había estado un, día antes hablando, un año antes sí. hablando de belleza. Este, y les dije, sí, voy a dar la plática. Puedo hablar un poco de, de mi experiencia, de esto que pasó, combinado con el enfrentamiento de él. La... Hice como que toda una, una conferencia. Y cuando hice la conferencia, yo me acuerdo que fui con eh, Álvaro Gordoa, uh -huh, sí. que, que da estos, estas cosas de imagen. Y hablé con él el día anterior. Le dije, Álvaro, mañana voy a dar una, una conferencia y tengo mucho miedo. Uh -huh. Entonces me dijo, léeme lo que escribiste, de qué se trata tu conferencia, la leo. Y a media conferencia, que se la estoy leyendo, uh -huh. me puse a llorar. Entonces le dije, Álvaro, lo que más miedo tengo es de llorar. Okay. Dije, no quiero ¿De llorar. En... No quiero llorar en público. Este, entonces me dijo, mira, me dio como muchos tips de, de cómo abordar el escenario, de cómo ver a la gente, de cómo, o sea, me dijo, y si lloras, pues lloras, no, no pasa no, no. nada pero no, que no tengas... Le dije, tengo muy, mucho miedo de cómo, de cómo estoy hablando, de que no estoy hablando. O sea, estoy, y me concentré mucho en la articulación. Le dije, quiero hablar bien. Le dije, estaba como muy avergonzada. Que hoy digo, no puedo creer que estaba avergonzada. ¿De qué? Ajá. Escondí mi férula abajo de los jeans. Ajá. No como, quería como que se viera que traía férula. culpa que estás cargando que chingas tiene que ver contigo. O sea, como que no entiendo mi mente en dónde estaba. No quería uh -huh. que nadie me vea con una férula. Entonces, hice todo un rollo para esconder la férula. No quería que se notara que no. Que como medio animales en ese sentido de decir, no creo que me vean indefenso porque me Exacto. comen los leones? O sea, no quería no que me vieran no caminando bien. Entonces, me acuerdo que escondí la férula. Me puse unos tenis uh -huh. que eran blancos con los que sí podía caminar. Uh -huh. Ensayé la parte de poder caminar bien. Y cuando subí al escenario, me fueron a arreglar a mi casa, uh -huh. a maquillar y a peinar porque... Pues, me quería ver muy bien y llegué como muy arreglada, o sea, en mi manera, pues, uh -huh. verme decente. Y cuando subí al escenario, caminé súper consciente uh -huh. de no caerme, de uh -huh. no tambalearme y hablé. O sea, de, de entrada era meta número uno poder llegar al, 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 al escenario, escenario y bien, ¿no? Y bien. Ahora, concentrate en lo que sigue. O en sea, o sea, las escaleras uh -huh. eh, y poder hablar bien. Y empecé a hablar bien. Y fueron esos 10 segundos de miedo. Y cuando ya estuve en el escenario y dije las primeras tres palabras, me solté. Yeah. Y pude hablarlo y lo pude hacer bien. Y hoy lo veo. Hoy lo veo y digo, esto fue 2017. Fue... Ni siquiera... Creo que ni siquiera había pasado un año. Porque no, porque fue, fue mayo, mayo mil, uh -huh. Entonces No había pasado ni siquiera un año. Hoy veo ese video... Y no sabes cómo, me admiro. Me respeto. Qué pantalón estuve porque no, o sea, si alguien supiera cómo me sentía internamente y lo rota que me sentía, cualquiera hubiera dicho: Yo no voy a ir a una conferencia. Uh -huh. No entiendo cómo lo hice. Y ahí fue cuando dije: Es que soy una campeona. Y creo que ese es como. La, la cosa, Pero ahí no lo dijiste, lo dijiste no, hasta después. Hasta después. Y hasta después dije, no puedo creer en el estado que porque solamente yo sabía cómo me sentía. Claro. En el estado tan vulnerable, tan frágil, tan, tan inseguro en, en el que estaba, no puedo creer que di una conferencia, aparte, no lo digo en mala, o sea, no lo digo por quererme echar flores, tan bien hecha, chingona. tan estructurada, este, tan articulada. Y, y, y lo más impresionante fue que tuvieron que abrir dos salones más, tuvieron que extender todo el piso del Regis por la cantidad de gente que hubo. O sea, hasta la, o sea el, hasta el salón la expectativa se llenó. De la perspectiva fue impresionante, el salón se llenó y eso me gustó mucho porque creo que la gente, a pesar de que no tienes que pasar por algo como lo mío, uh -huh. como un coma o, por, o, estar, o morirte para tocar un día negro, uh -huh. O para sentir un duelo. Uh -huh. Entonces, creo que muchas mujeres que me escucharon ese día eh, se identificaron. Porque puedes tener un duelo que puede ser un divorcio, sí. que puede ser una pérdida de trabajo, que puede ser la pérdida de pueden ser miles de cosas. Entonces, creo que eh, creo que hay esta parte como muy humana que me abrí, uh -huh. creo que conectó muy bien porque todos pasamos por duelos y todos pasamos por diálogos. Y, y no es lo mismo un duelo que no te pega a nivel incluso económico. O sea, porque una cosa es un duelo de, de decir, eh, termino una relación, ¿no? Y sí. híjole, sí, tal, tal, pero, pero luego hay un grado extra de decir, no estoy pudiendo trabajar o no estoy pudiendo generar, mi pareja o mi familia está invertida en esto. O sea, con lo que tú aprendiste, o sea, con lo que te pasó, si tuvieras que decir, a ver... A mí me pasó esto, para que alguien más no le pase, es inevitable que le pase una enfermedad, pero que si llegan a estar así, no les cargue el payaso de decir, se queden sin casa, sin que... ¿qué harías? O sea, que sean como principios que yo hoy puedo empezar a tener en, en mi vida, en mi negocio, en tal, para evitar que el día que tenga una catástrofe así Mira, y, a... y salga adelante, no es, se me Es todo. muy impresionante porque a mí me impresiona mucho que tengo... Mucha gente cercana, amigas, amigos uh -huh. que por ejemplo no, no tienen seguro. Ok. Si a mí esto, Diego, me hubiera pasado sin seguro, me dijo. Bye. Yo no te cuento lo que pasa. Yo estuve casi cuatro meses en un hospital. ¿Te acuerdas? Vos privado, a una cuenta privado de eso? eh. Hoy lo que te digo, tuve, no, no lo vas a poder creer: 21 doctores. Uno que veía el corazón. Sí, ahorita con el parto de mi, de, mi, de mi bebé. Y era nada más ginecólogo, anestesiólogo y pediatra. Y dices, ay, cabrón. Oh, imagínate, oh. imagínate. Yo era cardiólogo, pero que era el, neo, el, el neumólogo, tenía neurólogo. Eran 21 doctores en total. Terapeutas. Terapeutas. Tuve que hacer terapia. Terapia física. Rehabilitación. Este. No quiero pensar lo que, o sea, lo que oye, lo que le hubiera pasado a mi esposo y a mi familia, porque eso no sabes la tranquilidad que dio uh -huh. en ese momento a mi familia, porque yo no entera de Yo sí, estaba sí, sí. Pues, en otro mundo, no? Pero creo que para mi familia eso te quita un peso de encima okay. y te puedes concentrar en ese momento al 100% en lo que es importante de los doctores, de coordinar, del paciente, de cómo está sintiendo Eugenia. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, pero si no agrégale que estar eso, en... en, en... Agregarle a eso, que hubiéramos tenido que ver cómo pagas todo eso. A ver, Diego, sí, estás es hablando... estás lo que dices es Si sí, te, te dicen, de... necesitamos estar al terapeuta, híjole, ¿y eso cuánto me va a costar ¿Estás para eso? Sí no? Estás hablando de terapia intensiva, estás hablando de muchos doctores, estás hablando de muchos médicos, estás hablando de mucho dinero, Diego. Que en un hospital tú sabes cómo es la parte médica. Uh -huh. Se empieza a escalar, ¿eh? Y se empieza a escalar, ¿eh? Mira, y un se ejemplo sencillo. A un ejemplo sencillo. Ahorita, a mi esposa, para poder entrar al hospital, o sea, para el parto le decían, tienes que hacer prueba de COVID, ¿no? Tienes que hacer alguna prueba de COVID claro. que tenga menos de tantos días de, de vigencia, ¿no? Tres días, una cosa así. Si tú te haces por fuera, costaban algo así, tres mil pesos, ¿no? Y si tenías eh, credencial de no sé qué, dos mil y cacho. Dice, si no llegas con la prueba en el hospital, te cuesta diez mil pesos que te la hagamos. Eh, como 7 mil pesos la prueba, más otros 7 mil pesos claro. por el puro equipo médico adicional que necesita tener la gente de mascarillas y tal. O sea, sale el chistecito en 15 mil pesos extras que pagas por no tener la prueba de COVID. Entonces, en tu, imagino en ese, en ese sentido de cómo se puede muy rápido ir elevando y elevando y elevando y elevando y elevando y elevando. Y elevando, y elevando yo ya esté tranquilo que tenía el seguro también. Digo, en mi caso, siempre nos han fomentado eso en, en, en mi casa. A mí también. De, Pero de, mira, yo te estoy hablando ¿sí? de, de una cuenta que fueron millones de pesos. Uh -huh. Porque además no es nada más el hospital. Cuando sales, es los honorarios de todos los doctores. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, es una enfermera. Sí. Es que no sabes lo que. Entonces, sí, sí, definitivamente y no estás trabajando no estás produciendo no estás o sea, no es produciendo dices, bueno, está. o sea definitivamente como que uno nunca como que nunca sientes y sobre todo a mi edad uh -huh. cuando estás como en esta en esta en esta parte como de medio joven no uh -huh. no sientes que te va a pasar estas cosas, que te pueden pasar estas cosas pero puede ser desde una enfermedad uh -huh. hasta un accidente uh -huh. inesperado uh -huh. hasta un tema de maternidad como el mío uh -huh. Entonces, nunca sabes cuándo puede ocurrir. Que oye, ojalá nunca ocurra, pero ¿qué crees si sí puede ocurrir? Porque yo nunca imaginé que una cosa así me pudiera pasar. Y más por un procedimiento tan de rutina y tan sencillo. Aparte. Y de repente un procedimiento de rutina que yo pensé que iba de entrada y salida, se acabó convirtiendo en quedarme casi, casi cuatro meses en el hospital con... Todo este embrollo de cosas. Entonces, sí, definitivamente para mí la moraleja en ese sentido es en esa parte de salud. Uh -huh. Híjole, tienes que tener ese seguro, esa es esta cosa que sientas que cualquier cosa que te pase, no te vas a tener que preocupar de, por eso, porque qué crees? Te vas a tener que preocupar por muchas otras cosas más, que son que yo me estaba muriendo, ¿eh? Sí. O sea, ahora imagínate yo muriéndome, pero y encima de todo, ¿cómo pagan todo el mundo la cuenta? No, y no más muriéndote es mi relación con mi pareja, mi relación con tu, o sea, no, de que lo estoy inventando madres porque no quiero hacer lo que me tengo que hacer para mejorarme, ¿no? y, y a ver y en, y en tema de preparación, okay, quedamos que una cosa es por el tema de salud y económico seguro, pero en el tema de trabajo ¿qué pensarías? Por ejemplo, yo ahorita digo, si me pasa algo, ¿quién graba de mentes, no? O o quién tal o sea, ¿tú hoy tienes claro cómo administras tu forma de trabajar para, para una eventualidad que puede ser enfermedad o puede ser un fui de vacaciones? Sí, ahorita sí lo tengo porque sí tengo a, a gente con, en la que confío yeah. que puede entrar al re, el relevo de esto. Uh -huh. este Y sí, sí, sí estoy preparada para cualquier cosa, para cualquier eventualidad. Oye, espero que ya no, ya no haya no, boca, claro, claro, no, pero no. pero sí estoy preparada para eso. O sea, realmente, como que estoy muy protegida en ese sentido. Eh, pero para mí, esa parte de. O sea, regresando a la parte de. La parte económica de los seguros y eso. Para mí, eso fue un gran, gran, gran alivio. Okay. Y emocionalmente. Sigue siendo igual que eras antes, en el sentido de. Por ejemplo, no sé cómo eras de, de decir. O sea, o, o el día de hoy piensas en cualquier momento puede pasar algo a alguien, o sea, ¿te cambia esa óptica o no? O sea, de, ¿sabes qué? No le he marcado a mi familia en toda la semana, les marco porque no sé si mañana los puedo ver. O sea, ¿te cambia ese chip? Sí te cambia ese chip porque, te digo, nunca piensas que te puede pasar a ti. Mm. Una amiga muy cercana a mía que falleció hace tres años eh, de cáncer que estuvo mucho tiempo peleando contra el cáncer, pero una vez me dijo una cosa que me dice ella, me dijo, ¿sabes qué, Juane? Yo nunca me he preguntado por qué me dio cáncer a mí. Me dice, ¿por qué más bien? ¿Por qué no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué siempre sentimos que a todo más nosotros, se nosotros somos lo, la excepción? Y yo también, con, con lo que me pasó a mí, o sea, estaba enojada con que me hubiera pasado, pero nunca me preguntó por qué a mí, ¿eh? Porque, más bien, ¿por qué no? O sea, ¿por, ¿por qué te de que ¿por qué beneficios crees que eres gozo? tan especial de que, o sea, como que ¿por qué a ti no te va a pasar? Entonces, a lo que voy es, ahí es cuando te entra más la perspectiva de decir: sí, estamos en, esta, estamos en este mundo y con todos los sanos y con todos los fregones y con todo lo energéticos y con todo lo que nos podamos sentir, todos uh -huh. somos vulnerables. Y ahí te das cuenta cómo la vida. Sí, es muy frágil. Y es y, es, y, y, y asusta, ¿eh? Pues, claro. Y creo que la asustó mucho más también siento que a la gente que estaba alrededor de mí, o sea, mi esposo, por ejemplo, le afectó muchísimo. Se volvió súper hipocondriaco yeah. muchísimo, porque yo creo que él vio muy de cerca esa fragilidad que tenemos los seres humanos. Sí. Entonces, esa fragilidad está en todos lados. Y Claro que esa perspectiva me cambió de decir es que a todo el mundo le puede pasar porque tú no estás exento a nada uh -huh. o tú qué crees no 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 pues definitivamente yo yo es que yo soy muy... yo siempre espero lo peor sí okay. o sea me preparo para lo peor okay. eh, a veces tengo problemas con eso o sea con Sofía porque okay. oye porque esto negativo es que... o sea es muy fatalista Tiendo a ser sí. y he aprendido a, a hacerme. O sea, sí me preparo para, por ejemplo, ahorita estábamos aquí en el estudio, el estudio está cerrado, ayer en la noche el equipo dice, pues dejamos aquí las cámaras puestas, ¿no? En el, es que si alguien entra de limpieza y lo tumba sin querer. Claro, si claro. Algo, pero es que no, no, mételo mejor en la mochila, no vaya a ser. O sea, ese tipo de detalles hoy, todo el tiempo con todo, ¿no? De, de Santiago, mi hijo, o de no sé, Santiago, ¿no? de Estamos a una cuadra de la casa Fuimos al, al, al Oxo, está una cuadra de la casa. Este, bueno, pues que de regreso no se vayan en la sillita. ¿no? Lo tengo que... Es una cuadra. No. O sea, es que no sabes si pasa alguien y le claro, pega. Claro, claro. Si un bordo, si lo que sea. Yo soy muy así. Entonces, pero por lo mismo... Eres muy prevenido. Sí, y por lo mismo, lo, lo que me faltaba hacer era disfrutar ahorita. Era, es que puede pasar. Ahora lo, lo que me funciona combinar es... Todo el tiempo estoy muy agradecido de lo que está pasando y el momento que estoy, porque no sé si va a pasar mañana, ¿no? Pero ya no me enfoco en él. ¿Qué puede pasar? Me enfoco en él. ¿Qué, es, qué estoy disfrutando ahora? ¿No? Que era como en mi, donde estaba mal, mi error. No, no me dejaba disfrutar ahorita por estar pensando en y si mañana ya no está y si mañana ya no está y si mañana, ya no, está? ¿Y si mañana ya no está. Ese es mi tema. Tengo dos dudas más, Eugenia. Me no tengo un chingo de dudas más, pero tengo dos que porque ya sé que vamos a hablar. Aparte tiempo. me encanta platicar contigo porque eres un gran conversador. <laughs> Ay, pues esperemos que <laughs> este ahí. Te va. Tengo dos dudas. Uno, ¿cómo evitas que una situación así tu relación con tu pareja? O sea, por la presión que existe dentro de, de todo, no? E, y y si pues, pasan embarazos, no? ¿Cómo le haces para que en una situación tan grave hayan salido mejor, a lo mejor que como, que como entraron? Mira, una cosa que, que me dijo él en el hospital, porque yo, yo cuando estaba en el hospital no quería hacer terapia. Ajá. Entonces cada vez subían al cuarto y me cargaban y me metían a la silla de ruedas a fuerza y me ajá. bajaban. Entonces yo no quería hacer terapia y todo el tiempo estaba renegando. Y me acuerdo que él me dijo, me da, me da, me dijo, lo único que temo es que cuando regresemos a, a la casa no quieras hacer terapia. Ajá, ajá, ajá. Me dijo, porque la terapia eso es lo que te explican mucho. Los primeros meses, cuando te pasa algo así, uh -huh. los primeros meses, hacer terapia es, hoy lo que te digo, fundamental. Sí. Porque es cuando la plasticidad cerebral está a todo. O sea, es cuando vas a poder. Es como dicen con los bebés, que si volviste un bebé, con un bebé, entre de más chico, prenden más rápido las cosas Entonces, que Entonces, si, más si más tú adelante. te esperas y dejas la terapia o no la haces, te quedas estancado. O sea, yo estaría seguramente sin caminar todavía. O sea, no, tienes que hacer la terapia. Entonces, me acuerdo que él me dijo, me da, me da mucho miedo que así como estás evadiendo la terapia aquí, que te la hacemos hacer a fuerza. Uh -huh, uh -huh. Pero ya en la casa me dijo, ¿cómo voy a controlar yo eso? Porque aquí digo, sube el, el enfermero y no te queda de otra. Sí, y te, meten y te a, friegas, y te, y te, no te puedes ir a ningún lado. ¿Cómo voy a poder controlar eso? Entonces me dijo, tú me tienes que prometer que vas a hacer la terapia. Uh -huh. Porque si tú no haces la terapia, yo no voy a poder estar contigo. Me dijo, porque yo no quiero, y tiene razón, uh -huh. yo no quiero estar con una mujer que se da por vencida, uh -huh. y verte cómo te quedas en una cama, no pudiendo caminar, deprimida, y entrando a un... a una, una, una vorágine, o como decirlo, como una, Vortex, una espiral, uh -huh. o sea, de, de, de caída. O sea, es súper duro que te digas eso, pero es muy cierto. Pero porque está en tus algo. manos, no era una cosa que, ah, ya es, no o sea, están Ahí están yo tus dije, manos. es que nadie puede hacer la terapia por mí. Y yo ahí dije... O sea, me fui a mi casa y cuando fui a, llegué a mi casa y empecé a hacer las terapias, yo dije, es que yo no puedo faltar ni a ninguna terapia. Primero, porque, o sea, yo se lo, se lo prometí a él. Uh -huh. Y dos, porque yo no puedo ser tan egoísta. Porque te voy a decir una cosa, siento que cuando tú estás bien, la demás gente está bien. Uh -huh. Si yo hubiera optado por no hacer terapia, quedarme en la cama, viendo telenovelas. Uh -huh. Uh -huh. Comiendo chilindrinas, uh -huh. garabatos y conchas y pan dulce, ¿eh? uh -huh. no haciendo nada. ¿Qué crees? No me hubiera rehabilitado y si eso se hubiera pasado, le hubiera hecho la vida infernal a mi esposo, a mi familia y a toda la gente. Y sabes que eso se me hace un, un acto súper egoísta. Entonces dije: Tengo que salir adelante, ¿eh? primero por mí, uh -huh. pero también por la gente que me rodea. Sí. Porque sabes que, o sea, el ser feliz y buscar esa felicidad y de estar bien también es un acto de generosidad tú no puedes estar en la queja estás siendo miserable porque siento que es una falta de respeto para la gente que está al lado tuyo uh -huh. no sé si me explico no, lo que claro, te claro, decir. No, claro 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 el, el que yo sea negativo lo que trato no nada más es contra o sea, mí es contra todos los es que están al lado entonces yo dije esto yo lo voy a hacer y Diego Tenía, cuando, cuando salí del hospital, tenía que hacer seis terapias diarias. Me tenía que levantar a las seis de la mañana, estar a las seis y media de la mañana en Kessler, uh -huh. hacer una terapia. Luego regresé a las, regresaba a las tres de la tarde de mi casa, comía. Uh -huh. y, terapia, para comer? y terapia de cuatro hasta la noche. Diego, no dejé de hacer una terapia. Y luego cuando regresé a trabajar, hace terapia en la mañana, comía. Iba dos horas a la oficina y regresaba a hacer la pena en la noche. Y veme cómo estoy. No, pues no. O sea, o sea, no parece no que parece, lo, no, parece. no parece que, que estuve así. No Entonces parece. ahí es cuando te das cuenta que hay una voluntad que solamente tú la puedes tener. O sea, También crees que afecta o sea, afectas a la gente cuando le quieres estar ayudando. O sea, yo recuerdo que leí en tu libro donde decías: cuando yo estaba en el hospital, pues la gente lo hacía por mí, entre comillas, no el. el yo, yo puedo no tener voluntad alguna y, como quiera, me hacen ir y tal. Y entonces, entre comillas, me hacen la tarea. Claro. Pero llegas aquí. Y pues cuando dije, estoy y, sola y nadie lo puede hacer por ti. Es como dije, estoy sola y nadie. Pero es como sales avante, nadie. Pero, pero tendemos a querer sobreproteger a esa sola gente y querer ayudar. No, yo te ayudo, yo te llevo y tal. Lo estamos perjudicando más que, que ayudarles. Exacto, exacto. ¿Cómo, cómo? O sea, tú sientes que al hacer eso, al, al uno querer, no, yo te llevo, yo te ayudo, yo te no, no sé qué, pues está afectando más, perjudicando. Cuando tienes okay. que hacer una terapia, nadie, nadie puede hacer una terapia por ti, la tienes que hacer tú. Pero hablando de lo de la pareja, este, eso fue como eh, eh, esto que eh, esto que él me dijo, pero fuimos a una terapia juntos. Okay. Que era terapia de estrés postraumático, uh -huh. porque tanto él y yo lo teníamos. Uh -huh. Y esa psicóloga nos dijo, tienen que trabajar y hablarse todo. Uh -huh. Porque luego cuando tú estás de que no le quiero decir a él que me siento así. Entonces, ya, esta, esta, esa como falta de comunicación empieza a ser que haya resentimientos, ¿me explico? Claro. Todo tiene que ser muy transparente para que sigan juntos, porque me imagino, no te, o sea, se, se me hace horrendo, pero es como igual hay las, los matrimonios que pierden un hijo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que por no querer tocar el tema sí. y no querer hablar. Se hace hablarlo, un hueco enorme entre los se dos. Se hace un y... hueco y un gap, uh -huh. digamos, enorme, y entonces la pareja acaba. Ya. Yeah. Creo que cuando pasan cosas tan así, tienes ¿no? que hablar. Porque si no se empieza, como dices tú, a hacer este hueco, uh -huh. esa separación, en donde de repente ya te das cuenta que ya estás uno de un lado, otro del otro y ya no hay nada que rescatar. Entonces creo que eso es bien importante. Y también reconocer que él fue. O sea. Él ya no me tiene que demostrar nada, Ajá. la verdad, ¿eh? con todo lo que pasó y todo lo insoportable que también estuve yo y con todo lo que me costó trabajo, la verdad es que no me tiene que ya que, que demostrar nada. O sea, creo que me demostró de lo que está hecho. Estuvo increíble. ¿Y cómo recuperar la confianza en ti ya para, para cerrar este tema? Porque dijiste, yo perdí toda la confianza, ya no quería salir yo a cámara, ya no quería hacer tal. ¿Qué pasó o en qué momento sentiste que dijiste, otra vez soy yo? No, o sea... Sabes ya. que va a, ser muy, va a sonar muy como de escuela lo que te voy a decir, pero haciendo las cosas. Porque yo me acuerdo que cuando pasó lo del programa de radio, le dije a Marta, yo no quiero hacer radio. No, ya no voy. Me dijo Marta, es que, a ver, ¿cómo te explico que lo vas a hacer? Y yo no lo voy a hacer. Me dijo, lo vas a hacer porque la práctica es lo que te va a llevar a recuperar eso. Entonces me dijo, ¿qué te parece uh -huh. si ahorita... En esos primeros meses uh -huh. lo hacemos grabado. Okay. No lo hagamos en vivo. Porque uh -huh. está, eso es lo que te está... Entonces me dijo, lo vamos a hacer grabado. Uh -huh. Fue después de Twitter, después de que viste... pero lo vamos a hacer. Entonces yo iba a grabar el programa, uh -huh. lo grabábamos, de repente si me atoraba, me lo como que... Y te arreviaban. Uh -huh. Y me regresaba como para... que, Porque también si lo hacía en vivo, iba a ser muy largo la explicación. Claro. Entonces como que para que si estuviera sintetizado y bien hecho, lo grabábamos. Y me dijo, y lo vas a seguir haciendo. Y me dijo, y tómalo como que es terapia. Uh -huh. O sea, lo que voy es, creo que para recuperar la confianza, tienes que hacer las cosas, porque el hacer las cosas te va a ayudar a demostrarte que sí lo puedes hacer. Yeah. Y cuando encuentras que sí lo puedes hacer, esa confianza es como un musculito yeah. que va creciendo. Pero si no te lo compruebas a ti mismo, ¿cómo vas a saber que tienes confianza? Si ni siquiera estás descubriéndolo. Es como cuando alguien se cae el caballo y le dicen, a subir porque si no te subes, te vas a tener miedo no. al caballo todo el tiempo. Entonces, no, okay, no estoy hablando bien. Voy a ir a grabar el programa. ¿Sabes que Salió bien este. Es una cosita yeah. más. Y creo que la confianza se va construyendo así. Y es como el miedo. O sea, ¿cómo, cómo vences el miedo haciendo las cosas? Uh -huh. Y creo que haciendo las cosas, ejercitándose ese músculo todos los días, es como vas ganando confianza, venciendo el miedo. Creo que en la acción, sí. o sea, el movimiento. Creo que, que la algo. acción es lo que más te ayuda a hacer las cosas, para mí. Perfecto. Eugenio, ¿me regalas 15 minutos más? Sí. Perfecto. Vamos a pasar a una parte que tengo al podcast que son preguntas concretas. Okay. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo, ¿ok? Respondes y avanzamos. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Híjole, otra vez. ¿Cuáles han sido los peores? ¿Cuál ha sido uno de los peores que recuerdas que te han dado? Si hubiera seguido ese consejo, no estaría donde estoy. O seguí ese consejo y me fue mal. Me encanta hasta que me acuerde, pero no me acuerdo. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Mi papá. Te sí, dijo. Siempre que crea en mí. Crea en mí. Sí. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno, y que con la experiencia ya no seguirías dando? O sea que a lo mejor antes cuando llegaba alguien a trabajar contigo, o lo que dices, no, tienes que ser así, o te recomiendo ser así. Y con tu experiencia de años ya, ya no daría eso así. Sabes que más bien hay un. Igual hazme después la pregunta el tema laboral, pero ahorita me estoy acordando que esta amiga que te digo que cuando le dio cáncer me, me dijo un día en la mesa: es que estoy preocupada porque siento un quiste en mi, en mi. Sen, en, seno. en mi seno, ¿no? Y yo le dije. No te preocupes, no va a ser nada. Mm. Y fue. Y esto es algo que, o sea, gracias a Dios, ella fue al doctor y todo, pero esto es algo que siempre me persigue porque digo, ¿qué tal si yo le hubiera dicho, no te preocupes, no hagas nada y no va al doctor? Ubica, ubica lo que te digo, es como que... Es lo que, es nunca la primera llegar, reacción que todo el mundo hace. Es la, o sea, estas cosas como del el estar, ¿cómo te diré? Comforting o como sí. tratando como de alivianar las cosas o suavizar las cosas sí, como para que no es tan fuerte como para se, soportarlo. Para entonces, que el déjame. otro se sienta mejor uh -huh. y no, y como dices tú, y para no para reconfortarlo y no querer san, ser tan duro con otro, eso nunca lo volvería a hacer. O sea, creo que las cosas, no por querer como dicen en inglés, sugar coat, sí, no sí, porque sí. La, poner dorar azucarita, la píldora. a su la carita las cosas por arriba, uh -huh. nunca lo volvería a hacer. Creo que siempre hay que decir las cosas de frente uh -huh. y aunque duela. Y entonces creo que los consejos que yo en mi vida a nivel laboral he dado han sido también... Con cariño, porque siempre van de cariño, ¿eh? Uh -huh. Nunca son fuertes, nunca son mala onda, uh -huh. pero siempre diciendo las cosas. O sea, esto no lo hiciste bien. Y, por ejemplo, consejos que le he dado a la gente que ha trabajado conmigo también es, mucho es, también confía en ti. Porque yo me he dado mucho cuenta que la gente con la que me he topado en mi vida es gente que duda mucho de ella. Y, y quizá es porque son mujeres. No sé por qué las mujeres no somos sé. así. No, yo creo que también los Pero, hombres, ¿eh? pero son, son chavas que dudan mucho de ellas, que siente que no lo están haciendo bien. Y creo que el consejo de creer en ti, creer por dónde vas y creer en tu instinto, uh -huh. creer que sí puedes hacer las cosas, para mí es el mejor consejo. Pero por otro lado, no soy tan consejera porque soy un tipo de líder uh -huh. que sé. ¿cómo te diré? Tal, tal vez por lo que me pasó, sé ahorita confiar mucho en los demás. Sí, o sea, es que Entonces, ese Como que nos dejo es, muy... O sea, ese consejo que dices que, que da, al final no es un consejo porque no es algo así, algo así, es creer en ti. O sea, tú solo eh, averigua los consejos, por así decirlo, ¿no? O sí. sea, es, o sea es, sigue sin ser un consejo. ¿Estamos? O sea, confía en ti. Y bueno, y yo... Y, y siempre que el consejo es que les doy a la gente en las oficinas, también es la parte de... Eh, pues, la grilla, ¿no? O sea, ah. estar evitando cualquier cosa que sea, que pueda, entiendo que te digo, como dañar la dinámica de los equipos, sí. la dinámica de lo que se dijo, realmente no asumir, no especular, eh, no asumir las cosas, no especular, no, no... No estar como que adivinando lo que el está pensando, o sea, realmente como que hablar las cosas y, y como que el equipo se lleve bien, ¿no? Porque creo que ese es como la, el factor más grande que yo he encontrado uh -huh. en el trabajo. O sea, esta falta como de, de grilla, de, de no confiar en el otro, de, de estas cosas de Sí, Viene desde un lugar que no es, como diría Ale llamas, ¿no? Sí. O sea, viene desde, desde un lugar de una vibración baja y desde un lugar de, de, pues, no, 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 del ego. De lejos, exactamente. No. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué? ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular. Yo estoy así, o sea, me estás haciendo unas preguntas. wow ¿cómo me estás haciendo ahorita? Ahora sí que dale vuelta al calcetín porque estoy así. <laughs> Hay tiempo. O sea, si tú... A ver, otra vez, otra vez. ¿Cuál es una opinión? ¿Por ¿Qué, qué? Que poca gente comparte contigo. Que esa opinión que a lo mejor cuando sabes que la dices en una cena se divide el, el se divide la, la opinión, ¿no? Que hay quien no y quien sí. No, esta opinión que a lo mejor piensas dos veces antes de decir. A ver, síguete con la otra, güey. Diego <laughs> me está poniendo en aprietos, güey. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que, si supiera, le sorprendería. Que soy es una tontería soy que soy bastante chistosa sabes la gente luego oh, asume man. que soy muy seria uh -huh. pero tengo un lado como bastante cómico uh -huh. este, y es algo que la gente como que no sé si es por las fotos algo que la gente como que asume que soy muy mamona soy uh -huh. cero mamona este, y creo que la gente da por sentado que tengo como esta no, no es que no. no te ven o sea no, no ven ese lado es como me tocó con Ana Victoria García no sé si la conoces de Victoria 47. Y me dice eso, la gente como que me guarda distancia porque creen que soy muy seria o que, o que me voy a enojar en dos segundos o tal. Y, y dice, soy todo lo contrario, soy alivianada. Y es por la imagen que a lo mejor vende ella en fotos, vende ella en redes, tocó estar en Shark en algún tiempo. A lo mejor veían esa versión Exactamente. que te dicen que tienes que hacer en la tele. Entonces, no sé, puede ser, pero sí. Y además, eh, creo que la gente, hasta que me conoce lo saben, pero mucha gente creo que no, mucha gente no lo sabe de mí. Creo que soy una persona muy empática uh -huh. y creo que soy una persona muy humana. O sea, me interesa muchísimo el contacto con la gente. Me interesa mucho que la gente se sienta importante uh -huh. y que la gente se sienta vista por lo que es. Okay. Eh, y eso siento que mucha gente no lo sabe pero si sí hay una parte en mí que siempre lo digo creo que el amor love is the answer. Uh -huh. o sea, que siento que el amor es la respuesta a todo y, y creo que esa parte de mí mucha gente pueden pueden parecer que soy como seria o que soy indiferente pero hay una parte como muy amorosa y hay una parte en la que me interesa muchísimo eh, que la gente sienta que estoy siendo empática, que me preocupo y que me interesa mucho lo que el otro tiene que decir. No sé si te lo contesté bien, pero. No, 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 sí, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Película, serie, documental, libro, cualquiera, no que recomiendas, que, que a ti personalmente te haya marcado un antes y un después. Que digas, esta pieza, como te digo, cualquiera de los formatos, mmm, cambió mi forma de pensar o, o, o me dejó marcada. Mira eh, hijo de libros es que te podría decir 150 mil libros, pero bueno voy a hablarte de uno que fue el libro el primer libro que me, me que o sea que me acuerdo que el libro como serio que leí que que me cambió mucho por por la manera en que la en le, me di cuenta que me gustaba leer ese okay. libro me me hizo entender que me gustaba leer, que fue la historia interminable de Michael Ende uh -huh. que es es un libro que amo porque es el libro que me ayudó. A entender lo mucho que me gusta eh, la palabra escrita. Yeah. Y. Neville eh, Gordar, uh -huh. que no sé si. Uh -huh. Claro, eh, claro, claro. Creo que también es, es un hombre que me ha cambiado mucho mi forma de pensar. Uh -huh. eh, y cómo te das cuenta que todo está adentro. Y cómo eh, como todo lo que pensamos y cómo todo lo que sentimos y uh -huh. cómo lo sentimos. Eh, puede cambiar la manera en la que vives y manifestarse todo lo que está en tu exterior. Entonces, ahorita a la mente me viene eso, pero tengo 150... Claro, claro, que te pero bueno, hay unos que te vienen porque son o sea, más presentes. Porque, porque ahorita los tengo presentes. Eh, y bueno, y de películas también te podría hablar de muchísimas cosas que me, que me, que me han cambiado. Pero bueno, ahorita de película, ahorita que no, no, no te diría que me ha cambiado la vida, pero una película que siempre viene a mi mente porque me hace muy feliz cuando la veo uh -huh. es La Novicia Rebelde, que es de Sound of Music. Uh -huh. Me gustan muchísimo los musicales, creo que es por la parte de la música. Y últimamente me gusta mucho ver películas felices, uh -huh. porque antes estaba muy clavada en el cine de arte, en el cine de sí. depresivo. Soy muy, me gusta mucho el drama, me gusta mucho el thriller, pero también me gusta mucho ahorita regresar. A esa parte que me ayuda a encontrar como esta parte de, de relajación, de, de amor, de diversión. Eso me gusta mucho. Perfecto. Lección más memorable que te han dejado tus padres. Hijos son tantas. Yo creo que la lección que más me han dejado memorable mis papás han sido la del servicio. Mm. Porque ellos me han enseñado que todo lo que hagamos, ya sea a través del trabajo, ya sea a través de, de una conversación, ya sea a través de la conversación que haces con la persona que está en el Uber, eh, escuchar a la persona, es la del servicio. Uh -huh. Y eh, creo que me han dejado muy claro que estamos aquí, los seres humanos, para servir y para servir a otros. Ya sea con una bonita palabra para ayudar a alguien a, a animar el día, ya sea para como Marta de la belleza que estamos, que yo digo que estoy haciendo un movimiento para ayudar a las mujeres a que se sientan con mucho más seguridad. Y ambos, mis, mis papás, ambos los dos, son personas como súper serviciales. Eh, son personas que todas las personas que han trabajado con ellos los aman uh -huh. porque tienen esta parte de servir al otro, de ayudar al otro. De, de ver en qué pueden echar la mano, de ver en cómo pueden este, ayudar a la persona que está pasando por algo, eh, tal vez uh -huh. económico, tal vez algo también de salud. O sea, esta parte de servicio creo que es algo que no me la enseñaron en palabras, pero a que la vista. vi en ellos en el ejemplo. Entonces creo que con eso me quedo con ellos y es una cualidad que me encanta en ellos y es una cualidad que siempre quiero tener yo. Perfecto. Tengo dos preguntas más. Una. Mi gente que yo estoy empezando un proyecto similar a lo que tú estás haciendo, ¿no? Ya sea, quiero empezar una revista, quiero empezar sí. un canal, quiero empezar un proyecto que implique eh, una parte de conocimiento, una parte de tema mediático, y una, una empresa de medios, por decir algo, Ajá. ¿no? ¿Qué me tendría que enfocar? O sea, si yo tres cosas que tengo que enfocarme o que tengo que palomear para decir, bueno, buen camino, porque entiendo que no hay una fórmula secreta, pero decir, mira, si te quieres meter a esto, tienes que saber o hacer estas... Tres cosas. Pero de qué? Para, para una empresa de comunicación. De... Alguien que quiera hacer más mundo que tú estás haciendo, no? O sea, que, que hoy en día es, es mucha gente quiere meterse. Así como antes mucha gente quería trabajar bueno, en restaurantes, o antes querían hacer revistas, o antes querían hacer tal. Creo que hoy es más factible empezar, creo yo, un proyecto como un podcast, como un, un medio, de una página, sí, como un tarso, sea, como, como que todo eso de las redes y todo nos ha hecho a todos, nos ha dado la posibilidad, digamos, Ajá. como de que está como muy... Ya no tienes que... A lo que voy es que si ya quieres hacer un programa de televisión, no tienes que ir a Televisa. Ajá, es a lo que voy. O, o sea, sea, no de televisión, pues. O sea, sí, sí, pero si eso es lo que voy. Si quieres hacer un programa, Justo. no tienes que ir a Televisa a hacer fila. Justo. Ya eso. puedes hacer hasta un canal de YouTube. Eso es lo que me refiero. Es, tú, tú, tú que ya pasaste por toda esta etapa... ¿no? Y, y lo hiciste a lo mejor en, en una época en la que no existía tan fácilmente esto, pero yo si alguien quiere empezar hoy a recorrer lo que fue tu camino por así decirlo, de decir oye quiero hacer lo equivalente a, a, a the Beauty Effect, ¿no? o quiero empezar a tener una presencia online, o quiero empezar a tal ¿qué tendría que estar haciendo? ¿qué tendría que saber? O sea, una cosa que me acabas de decir es, a ver, una, es cosa que, una cosa que tienes que saber uh -huh. es muy importante porque luego pensamos que, como todo el mundo lo está haciendo, ¿qué voy a aportar yo? Nadie lo va a hacer como tú. Uh -huh. Porque yo, yo, yo puedo hacer un podcast también. Tú vas a ser el tuyo y yo voy a ser el mío. Uh -huh. Y nadie lo va a hacer como tú, ¿eh? Uh -huh. Y nadie lo va a hacer como yo. Uh -huh. Entonces, ese factor individual que tú estás aportando es único, ¿eh? Uh -huh. Y eso, ya, ya de entrada, es tu, ¿cómo te diré? tu sello es tu... tu sello y es tu carta y es tu tu éxito a lo que voy es que siempre va a haber alguien que esté interesado en lo que tú tengas que decir creo que eso eso es una cosa importante porque uh -huh. luego en este mundo en el que ya claro. sentimos que salen hasta de las coladeras youtubers hasta de las coladeras podcasts, bla, 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 o sea, pero a lo que voy es que nadie lo va a hacer como tú okay. entonces eso como que tenerlo muy claro uh -huh. El segundo punto, yo creo que es, eh, tienes que encontrar y ser como súper auténtico con lo que tú quieres decir y comunicar. Yeah. Entonces, para mí eso es vital, porque creo que cuando, cuando si lo haces así, va a, ser, va a ser la manera más fácil de hacerla para ti, porque creo que cuando, creo que las cosas cuando son fáciles es cuando son para, es, es lo que tú sabes hacer. Entonces, creo que tienes que encontrar algo que realmente vaya contigo uh -huh. y ser muy fiel a eso o sea no traicionarte y no por querer tener un podcast agarrar yo y decir puta porque te, quiero no este tener te un podcast está de moda empezar y empezar me... a hablar de tornillos me entiendes o de sí. o sea cosas que no tienen nada que ver conmigo entonces como ser muy fiel uh -huh. a lo a, a tu tema a lo que tú quieres hacer okay. este y la, la uno es nada lo va a hacer como tú la dos es encontrar el tema y, y ser muy fiel a lo que tú quieres, tienes que hacer y la tercera es totalmente con, con, o sea, constancia y disciplina. Yeah. Porque creo que ahí sí la ética del trabajo es bien importante. ¿eh? Y cuando tienes un podcast o tienes un canal de YouTube o a lo que voy es, y, y se siente ahorita muy, muy, sabes qué? se siente muy, como ya vamos a una oficina a veces mucho, ya uh -huh. se siente como muy a la liviana, ¿no? Como que uh -huh. ahí me la llevo. No, yo creo que a, si, si eres una bloguera de moda, uh -huh. tienes que ser una persona profesional y tienes que show up y esa parte profesional no porque eh, no porque seas porque porque no sea un trabajo de oficina quiere decir que te lo puedas tomar a la ligera entonces tiene que tiene que haber esa parte profesional de tomar la foto de entregarle al cliente de entregarle al cliente no sé el story que te pidió con las estadísticas que te pidió porque no sé todas las historias que yo escucho uh -huh. de gente que me cuentan de blogueras que no entregan las estadísticas o sea, solo lo que voy es profesionalismo y ética de trabajo. Okay. Que se resumiría a disciplina. O sea, sí, se sí, resumiría sí, sí. en muchas cosas. Pero creo que esas son las tres cosas. Vale. Saber que nadie lo va a hacer como tú. Encontrar algo que tenga coherencia y que. A ti te, 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 mueva. Haga, te, te mueva a ti. Y el tercero, totalmente trabajar y ser profesional. Buenísimo. Eugenia, para cerrar, última pregunta que se la hago a todos mis invitados: de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes cuáles serían tres aprendizajes que digas son mi brújula no creo que se me olviden nunca si me están olvidando quiero acordarme de estas tres cosas me quiero acordar siempre que vine a ser feliz uh -huh. y que todo lo demás es una distracción pero tengo que recordar todos los días eh, Aprendí que no lo controlo. Entonces que mejor hay que fluir en vez de tratar de controlar. Y otra cosa que he aprendido es que todo lo que te propongas y todo lo que está en tu mente lo puedes lograr. ¿Qué cursis, oye? Pero todo lo puedes lograr. Esas son las tres cosas.